Bienvenidos a Éxito Crítico, el único canal de rol donde los señores no son extremadamente intercambiables. Donde puedes barajar a los señores. No, y cuando los robas, ¿sabes cuál es? Esto es así. Me he olvidado guardar esto. Sí, eso es cierto. O sea, en las reglas competitivas de robar señores. Pero, si te haces un señor en D&D, Mulligan es un buen nombre. El otro día en una campaña mía, yo llamé a uno Brennan y era pelirrojo. Y 20 minutos después estaban hablando de cómo matarlo. Mm. Mis jugadoras tienen una actitud. Y la actitud era cubrir un crimen con otro crimen. Es, suele ser la mejor actitud. Yo respeto mucho. ¿Al D&D? Pues verás, para jugar al D&D primero tendríamos que empezar a jugar. Pero para eso habría que tener. Cubriendo crímenes con otros crímenes es como se juega. Ah, no era una pregunta, era una afirmación. Claro. Okay. Yo no es una pregunta en mi vida. Voy a empezar hoy. ¿Nunca? No, muy justo, mi cabeza podría estar justo. ¿Ninguna pregunta jamás? Nunca. ¿Jamás? ¿Nunca le has dicho a nadie cómo estás? No voy a empezar ahora. Me la suda, ¿no? Es como... No me hables de tu vida, me la suda. No. Hostia, tiene que ser incómodo vivir contigo e ir al baño, ¿no? En plan, no preguntas si se puede o no entrar al baño, no, tú entras y si alguien está cagando, claro, pues dices, ah, estás cagando y sigues a lo tuyo. Además, se puede, no solo existe nada como afirmación, entonces es como... ¿Se puede? Claro, y ya está, claro. Sí, se puede. O sea, porque vale, lo que hago es formular las preguntas que sí tengo que preguntar como afirmaciones. Correcto. Vale, pues recordad a partir de ahora que esta es una actitud muy sana que tenéis que tener todo el mundo. En general, los interrogantes son optativos en la vida. No, hombre, no. Si seguís estos consejos, os irá tan bien como a Samuel en su vida. Tú te encuentras con alguien y lo primero que le dices es: ¿cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Es la familia? Bueno, y la familia, bien. Pero por cojones. La familia, bien. Toma. A veces no sé dónde he acabado, pero esta secta es muy rara. Pero sin saltito. A ver, podría eructar, pero iba a quedar mal ahora mismo aquí en directo. Sí, sin la E. Wow. Cosas de esta semana. Recordaros que los lunes emitimos Máscaras de Nyarlathotep, esa campaña en la cual aparentemente estoy haciendo un Samuel constantemente hasta que mi personaje acabe muerto o peor. Un Booker. Sí, sí, sí. Estaba la cosa ahí. Creo que es divertido. Es muy divertido, pero empiezo a tener las manos manchadas de sangre. Ay, pero que es divertido. Sí, pero... Bueno, no, sí. Dicho esto, eso tampoco ha sido una pregunta, ha sido una afirmación. Es increíble. Ahora voy a estar consciente de esto todo este tiempo. Además de eso, este jueves tenemos una cosa que Samuel va a presentar aquí ahora en directo. ¡Venga! Ayer lo presentó Rocío. Realmente, si queréis la presentación buena, es la de Rocío ayer. Sí, la buena es... Además, yo lo voy a hacer sin preguntas, como siempre. Como siempre. Mañana, jueves, a las... No pasamos. No, mañana no es jueves. Mañana es... No, que sí que es jueves. Tú hazle caso, que está muy seguro. Es mañana jueves, ¿acaso? Mañana miércoles no hay nada. El jueves, que es día 23, a las 9:30 de la noche, en Éxito Crítico se estrena Cae la Bruma, que es nuestra campañita de... Secuela de las cuevas. The Dark, actually secuela of sorts de los disturbios del 43, 49, del año en que fueron los disturbios. ¿47? Que es una aventura que hicimos en Rol por la Esperanza de Blood in the Dark. Había dos personajes ahí que salen en Cae la Bruma, que son el de Leticia, Dave, y el de Cristina Chester. El David. Y la Davina. También la Davina. Davacha. Y también juegan Rocío y Sol. Y está, es todo. Wow. Es todo grabado, ¿vale? Así que estaremos por el chat, pero no nos intentéis decir cosas porque no nos vamos a enterar. Está muy guay. Llevamos grabados 9 episodios. Empezamos esta semana con el 1. Y vamos a sacar en semanas alternas, los jueves a las 9:30 de la noche, un episodio nuevo. Que tenéis aquí en formato stream normal, como los streams de Éxito Crítico. Y en Pasillo 8 publicaremos como un podcast reeditado, con la música más colocada, con más
cuidado de cómo se puede colocar cuando estás haciendo stream, efecto, y con algún efectillo. El Rocío ha metido sonidos de dados cuando la gente tira dados. Y todo el mundo, todo el mundo los tira en la web de Foundry, pero ha metido sonidos de dados igualmente. Y nada, el primer episodio está muy guay. Es un poco lento porque es un sistema súper interesante que estamos aprendiendo y que está quedando muy chulo. Pero pues vamos despacito para pa hacerlo bien, la verdad. Yes. Así que eso, venirse y... Las campañas lentas son te dan para comer meses y meses y meses. Voy a emitirlo yo, así que igual tenemos que reiniciar. Esto es como los exámenes, ¿vale? Primera convocatoria a las 9, segunda convocatoria a las 10. Buah, de cuando las convocatorias se hacían así. Venir, no, estaba pensando en las asambleas de vecinos. Venirse. Ah, eso sí. Ah, vale. Eso sí. Y ya está. Yo tengo una pregunta. ¿Qué? A ver. Pasillo 8 es pasillo y el número 8. Es pasillo y el número 8.es. Vale. ¿Ese de España? Y todavía está la web, es un mojón, porque Cristina no se ha podido meter y todo son decisiones mías, ni una buena. Ya, pero si pongo pasillo 8.es en el tweet, te lleva al sitio, ¿no? Sí, debería llevarte al sitio. Pues chachi pistachi, voy a darle caña a esto. Así la Toñi está tuiteando ya el ¿podéis banner. ¿Podéis compartir el post? Para que lo tengáis de recuerdo para el jueves. Y el jueves habrá otro recordatorio, obviamente. Y así podéis darle mucha caña y venirse. Pues mira, sí. Además, lo puedes decir muy deprisa siempre y queda muy guay. Pasillo 8. Es una cosa. Y si estáis en Mastodon. Pasillo 8. Si estáis en Mastodon, hemos creado la cuenta de pasillo8@mastodon.es. Si la seguís, mañana pondremos una explicación más. Más serena. Y darle amor a esta si gente. No la seguís, no. Tan bonita, si no tan maravillosa. Y Samuel. Que os gusten. Bueno. Ahora estoy todo el rato alerta porque no quiero hacer ninguna pregunta en toda la noche. Con Senda puedes fingir que eres otra persona y hacer preguntas. Claro, porque no, eres tú. Senda no cuenta, claro. Bueno, pues vamos a ir con la primera luz. No, no vamos a ir, por favor. Oh, vale, sí, ven, dale. Ven, yo creo que ya. Yo. Ya, ben, yo en ese momento me rendía. Escúchame, ven. Sí. Ben es sí. Mejor director que yo, mejor persona también. Porque yo ya os hubiera mandado la mierda a todos los que no hubierais contestado. Y esta pobre persona sigue insistiendo. Si conocéis a alguien que eso. O para mí. Ven, dicen en el chat que no se te oye, bicho. Yo le oigo, pero... Igual, claro, pero esto no es lo mismo que... Mario. Yo a Adela, calla, pero... yo estoy aquí ágil, brillante. Sí estás. ¿Ahora? ¿Hello? Vale. No sé por qué Discord había dicho, pues mi micro no escucha. Vale, pues vuelvo a repetir. Por favor, responder en los correos. Nos quedan personas todavía por responder a los... correos que mandamos por los sorteos de Rol por la Esperanza de 2023. Si conocéis a alguien a quien le tocase uno de los sorteos y no sabéis si los ha recibido, ha contestado, le pasa algo, por favor, dadles un toque porque podemos daros una semana como mucho ya de responder y si no, pues tenemos que resortear las cosas que han quedado en el aire porque no podemos estar con esto durante tanto tiempo. Ya lo siento mucho, pero en algún momento tenemos que decir, mira, pues... ¿Es lo que hay? Es que de verdad, ¿cómo vais a estar? ¿Qué mal lo habéis montado? ¿Cómo vais a estar en junio sin haber enviado los paquetes, tío? Es que sois lo peor. Esto es inaudito en éxito crítico. Jamás ha ocurrido previamente en... Jamás, nunca.
cuando el cuerpo directivo era otro, esto nunca... Por otro lado, ¿qué cuerpo? Qué cuerpazo, en verdad. Así que eso, por favor, revisar correos, revisar Discord, revisar Twitter, todo lo que podáis. Ponemos otro tuitecito mañana y demás para quedarlo anunciado hoy en el Discord y eso. Pero eso, si conocéis a gente que le toques en sorteos, preguntadle de, oye, ¿le contestaste a esta gente de Éxito Crítico? Y ya. Espero, si os hacen caso a vosotros y luego me hacen caso a mí, pues eso que nos llevamos. Perfectísimo. De acuerdo, pues en ese caso vamos a ir con la primera luz, la campaña que lleva 72 capítulos. Eso sí, los que nos quedan. Toma. Esta campaña está aquí, básicamente. Yo, mi plan con esta campaña consiste en no acabarla jamás para estar siempre con gente que quiero mucho cerca. Y entonces, esta es mi estrategia. Sí, es la intenté en su momento, intenté afecto con mis padres en su momento y se divorciaron igual. Espero que aquí funcione mejor. Bien. Esta campaña no sería posible sin... Yo te quiero mucho, ¿vale, Mario? Pero Mario, el rol no es terapia. No es terapia. Es un mecanismo para evitar que la gente se aleje de mi vida. A menos que no tengas dinero para terapia, entonces sí es terapia, la mierda. Ay, gracias, Dino, por la suscripción de 24 meses. Gracias por pagarnos la terapia. Eso es. ¿Verdad? Cumple bueno. 2 años suscrito, Dainos. ¿Qué? Dos años. Y es bueno, lo de Draco es muy loco. 52. Y para mí, es el chaval nuevo. Para mí es el chaval nuevo que es majísimo. El chaval nuevo que sí, es así. Esa es la frase el para mí. El chaval nuevo te saca la cabeza. Sí. Dos veces tú de ancho. Tú no has visto. Me da igual. Qué majo el chavalín. Te echo de menos, Dainos. A ver si nos vemos pronto. Chepeku, Neutral Maps y los mapas oficiales de Wizard of the Coast permiten que pueda tener mapas en esta campaña y la música de Adrian Von Ziegler, Michael Gelfi, Philip Melba y Critical Role me permiten que suene música guapa. No estamos afiliados ni con Critical Role ni con Wizard of the Coast. Dios me libre. Estamos todavía a 21 de Quenpilar del año 892. Estamos en Blade Garden y tras una breve pero intensa deliberación habéis decidido entrar en Blencarden la noche previa a la celebración del amanecer de la civilización, esta festividad relacionada con Eracis, en la cual el Imperio se utiliza para dar gracias a las leyes que la familia real otorga en el Imperio Dundaliano. Gracias, leyes. Es un poco así. Fingiendo ser todos parte del grupo de Roxanne, que viene para hablar de temas importantes con... Somos todos. Sí. Sí, pero no de la misma forma normal. Habéis adoptado identidades de las cuales, mira, sinceramente, no recuerdo la mayoría de nombres, pero por alguna razón me he quedado con el apellido Cuchillos. Irachu Cuchillos. No sé, está ahí. Es una cosa. La cuestión es que habéis comentado a los guardias de la ciudad. Sí. La Cuchi. O la Chuchi, sí. Puede ser cualquier cosa. La cuestión es que habéis hablado con los guardias de la ciudad y tras dar el nombre de Roxanne y vuestros falsos nombres del resto, habéis decidido que hablar de que tenéis que entrar en la. Por unos asuntos encargados con los magos encargados en la bóveda, los cuales os ha permitido tener acceso fácil a la ciudad, donde habéis descubierto que Senda sigue en busca y captura. Lo cual no es una buena noticia para Senda, pese a que su excelente disfraz de enano le permite pasar desapercibido en cualquier lugar. ¿Cómo que disfraz de enano de qué? Eso también es una afirmación. Farkar, ¿vale? Te lavas la boca antes de meterte con Farkar. ¿Te acuerdas de su apellido? Goldback. Wow. Te lavas la boca antes de hablar de este señor, ¿vale? Es verdad, Lord Farquaad y el resto de gente del grupo habéis obtenido acceso fácil a la ciudad y esta nueva identidad de Senda le ha permitido pasar desapercibido cuando Norman Chispanegra, el ayudante del maestro Friedrich, uno de los dos maestros que parecen practicar hechicería en el nivel más inferior de la bóveda, os ha encontrado. La conversación que ha surgido con este individuo os ha permitido aprender dos cosas. Que los padres de Silmei siguen vivos y se encuentran ambos en el interior de la bóveda, trabajando en el último nivel. Pero antes de que Silmei pudiera hablaros con detenimiento de la situación, Perseverancia había detectado que uno de los
un miembro de los Hijos de la Luz estaba persiguiendo a Norman Chispa Negra, y tras rescatarlo de este grupo, entre los cuales destacaba la figura de un extraño elfo que parecía tener estrellas en las pupilas y que parecía de alguna forma haber hecho gestos de reconocer el nombre de Merope cuando había sido mencionado por parte de Maya. Esta situación os ha permitido ganaros la buena voluntad de Norman, que os ha agradecido la situación y os ha llevado de vuelta hasta la taberna de Tiefling, la posada en la que os vais a alojar, cuando en el interior un enorme Genasi, 2 metros, melena negra, una armadura de... voy a decirlo, espérate, porque no me acuerdo ahora mismo con claridad. Asimar, mi cabeza se ha ido a otro lado. Con una armadura entera de metal que tintinea conforme se levanta y se gira con un gesto amable, ya que la habíais convocado aquí para hablar de asuntos privados. Se gira y se queda muy seria mirando hacia Parka. En este momento habíamos dejado la sesión. Voy a poner una música acorde al momento. Súper bien. Un acordeón, ¿verdad? Sí. ¡Hola, la! Es que esta mujer se gira. Se te queda mirando muy fijamente. Acto seguido, parece morderse ligeramente el labio y girarse hacia Norman. ¿Cuál dice? Chispa Negra, ¿qué sucede aquí? ¿Me habíais llamado para algo en concreto? Sí. Verá, esta es Ceniza, la líder de la hermandad del Águila Rubí, que era, ¿no? Si no recuerdo yo mal. Tenían estas personas aquí. Roxanne Vilent está aquí para una charla sobre ciertos temas. Yo voy a irme a descansar a mi habitación y dejaros en paz en toda esta situación, porque ahora estoy sinceramente bastante cansado y los eventos los discutiremos mañana privado. Sí, no te preocupes, voy a descansar tranquilo. Empieza a caminar, sube por las escaleras. ¡A un placer! Soy Roxanne Vilent. La ves de cerca, es enorme. Esta señora es una militar entrenada. Ves que lleva en la espalda una alabarda bastante grande, de la cual no parece haberse despegado en ningún momento. ¿Qué? Y se pone bastante cerca de ti, pero no a una distancia en la que sería intimidante. Ajá. Pero está más cerca de lo que te gustaría para tu confort. Sí, queríamos hablar con usted de unos asuntos privados, si pudiese ser. Sí, claro, no hay problema. Podemos salir fuera. Sí, claro. Si conoce algún sitio que sea seguro, que... La verdad es que venimos de la calle ahora mismo y hay cierto revuelo. Por eso queríamos asegurarnos de que no haya nadie nos escuche. En general, cuando intuyo que algunos asuntos me van a concernir poderosamente, prefiero estar en un sitio que no tenga a mano ningún objeto de madera. Se rompen con facilidad. Estaba ya respondiendo, okay. No hacía falta que yo hiciera la pregunta, ¿vale? Sí. No, en general, tiendo a explicarme lo suficiente para que se me entienda. Creo que estoy siendo bastante cristalina en este asunto. Totalmente, lo comprendo completamente. Os invita con la mirada a salir fuera del edificio. ¿Salís? Vale, vamos a salir. Súper bien. Sale la última y cierra la puerta con delicadeza. Disimuladamente al lado de Senda, en caso de que, no sé, alguien vaya a asesinarle. No creo. No creo. Salís fuera.
pega un silbido. Veis que aparecen varios miembros de la orden. Nadie entra ni sale de esta zona ahora mismo, ¿vale? La gente asiente y empiezan a moverse. Powerful. Ahora de... cuando les he dicho yo que había gente. Una cosa son los que están fuera de servicio y otras los que están activos. Y por lo que tengo entendido, he perdido 3 buenos hombres hoy. Esta ciudad ha perdido otro par de buenos hombres. Yeah. Y no era el mercenario. Yeah. ¿Quién es? Entrarás mañana. Quedan muy buenos restos. ¿Qué queréis? Pues que queríamos hablar contigo. Recordadme qué era lo que debía contarle a esta mujer, porque estoy en blanco ahora mismo. Voy a dar un paso adelante. Vale. Mis amigos y yo, Faniza, queremos robar algo de la bóveda. Y queremos que tus hombres y tú nos ayudéis. Se acerca en silencio hasta ti. ¿O es una? ¿Eso? Sí. Da un par de pasos, se pone justo delante de ti. Se te queda mirando. Yo voy a esquivarle la mirada, si es posible. Sí. Sé que me ha reconocido, pero aún así no quiero mantener la mirada. Pienses lo que pienses de mí. Puedes estar segura de que si estoy aquí para hablar contigo es porque es importante. ¿Cuánto es tu AC? 16. Es un 17. ¡Au! Un segundo. Se anda haciendo... Nadie sale de esta zona a menos que Zelda salga volando de esta zona. A menos que lo mande yo, en plan... Guantazo. Senda, notas como el... dulce abrazo de la muerte. El impacto en la barriga de un puñetazo en la boca del estómago te quita de golpe el aire. Pierdes 5 puntos de vida. ¡Auch! Para un puñetazo de estómago. Vale, haz una tirada de atletismo. Yo... No. Maya. Polines, ¿qué está pasando? ¡Ah! Es una señora muy enfadada. Agarrar a Maya y va a hacer... ¿Recordáis del bardo? El bardo de Enchantment, de Disenchantment, que tiraban por la ventana y hacía... ¡Oh, no! Pues un poco esa energía. No lo he visto. ¿Cuánto has sacado, Maya? 5. Esta señora, conforme te vas a acercar, te levanta del cuello y te lanza para atrás. Te tira. No te hace daño, pero te echa pedazos de un brazo. ¿Vamos a calmarnos? Vamos a calmarnos. Viene aquí el asesino de mi esposo a informarme de que va a cometer un nuevo crimen en la ciudad, en un lugar del que yo tengo responsabilidad y del que soy custodia. Vale. ¿Es esto una broma? No, vamos a ver. ¿Esperáis por mi parte calma y tranquilidad y afecto? Sí. Nadie ha dicho nada de afecto. El afecto es opcional. Sí. Me voy a levantar como pueda. Te echo una mano. Gracias. Primero, creo que eso no me lo merecía. Segundo, no espero... Bueno, calma un poco, sí. Afecto, desde luego, no. Perdón, tampoco. No he usado la alabarda. Estoy bastante calma. Creo que... He hablado con un amigo tuyo. Que dice que
Detrás de todo esto hay una persona que quiere hacer lo correcto. Y creo que lo que mis amigos quieren hacer es lo correcto. Y me gustaría que al menos nos escuchases. Si alguna vez en esa bóveda, o tratando con los magos que la llevan, o con quienes te pagan para protegerla, si alguna vez has sospechado que las cosas no son lo que parecen, que en ese lugar se preparan planes que podrían resultar peligrosos para la gente. Si crees que, si alguna vez has sentido que se te erizaba el vello de la nuca al mirar a los ojos a uno de estos hombres y mujeres de la asamblea, creo que al menos deberías escucharnos. Haz una tirada de persos. Para eso eran falta dados, ¿no? Qué guay. Ups. Puedes usar la imaginación si quieres. Puedo imaginar el número que quiera. ¡20 natural! ¡Toma! Me puedo imaginar números muy altos. Tú imagina números, yo te digo si funciona o no. O sea. 69 total. ¡Wow! 63, nice. Para un total de 63. Un 1 natural, Mario. Es un 1 natural. Es un 1. Oh, yeah. Es un 1. Es un 1 natural, Mario. God bless you. Bueno, pues nada, vamos a morir. There was an attempt. Se acerca hacia ti. Ha quedado bonito. Y se queda mirando y dice: ¿quieres convencerme de algo? ¿Quieres hacerme creer que lo que estás diciendo me debería importar lo más mínimo? Vamos a hablarlo de la mejor forma que sé hablar las cosas. Ah, bueno, hablar está bien. Es con la alabarda, ¿verdad? Ves que empieza a quitarse la armadura. Oh, joder. ¿Qué está haciendo? A tirar la armadura al suelo. No, es voy a girarme hacia Silmei y voy a empezar a quitarme yo también la armadura. ¿Queréis dejar de quitaros la ropa? No, creo que sí. ¿Ves que empieza a vendarse las manos? Voy a quitarme la camiseta de la parte de arriba de la túnica y en la camiseta el top. Voy a enseñarme un culo y ombligo. Creo que tiene que procesar esto. Sí, vosotros no me dejáis conmigo, ¿vale? Ya, pero te gira. Hombre. No, debajo tiene un gambesón. Es una cosa. Esta señora tiene cierto tipo de conocimiento y entre otras cosas tiene un gambesón. Esta señora no quiere rozarse entera. No quiere tener rozaduras y ampollas. Rozaduras en el escroto. ¿Quieres convencerme? Convénceme con tus puños. Creo que esto no tiene por qué ser necesario recurrir a la violencia de esta manera. ¿Tienes pinta de poder obliterarte? Sí, un poco. Estoy mirando. Voy a dar unos saltos, no sé. En la hermandad nos entendemos de una forma. Mira la armadura. Puedo entenderme con alguien que no tenga. Mira la armadura, mira Silmei. Si lo alargan una hora, creo que puedo quedarme con la armadura. Guapísimo. Mario, voy a girarme rápidamente y golpear a esta señora que le estaba. Ok, te voy a dar una ronda sorpresa, una tirada de ataque. Sucker Punch. Con fuerza. Claro, claro, los ataques desarmados son con fuerza. Sí, no, claro, sí. Es verdad, es con fuerza siempre. Bien, muy bien. 19. ¿Así recuerdas cómo iba de ID? 19, Mario. 19. Toma. 19 le da. La tía no tiene que darle esa armadura 19 sin armadura. Vale, pues no. Creo que es un punto de daño. Sí, en tu caso debería ser un punto de daño. Voy a recoger la ropa que ha dejado Senna porque con algo hay que enterrarlo. Le pegas un puñetazo en la barriga. No, yo creo que a Senna le gustaría que le enterráramos en bolas. Vale. Joder, qué abdomen. Tienes razón, en realidad. Ya, yeah, ¿verdad? Al final de tu turno va a usar una acción legendaria. ¡No! ¿Qué dices? ¿Cómo que tiene acciones legendarias? ¿Qué está pasando? Esta señora va a usar de hecho dos en esto. No estoy de acuerdo con esto. Se te queda mirando. No.
Haz una tirada de salvación de sabiduría, solo te está mirando. Solo me está mirando. Sí. Esta señora no sabe que tengo ventaja en esto. 16. Fallas por uno. Felicidades. Mierda. Esta señora se te queda mirando y notas por primera vez. Te has enfrentado a un montón de criaturas. Te has enfrentado a un montón de cosas. Ahora mismo, en este momento, tienes miedo de esta señora. Estás aterrado conforme en su turno. Estaba de antes, pero ahora mecánicamente también, ¿no? Sí. Ahora es bastante. En su turno ves como dos alas, plumas negras espectrales, salen de la espalda de esta señora, se abren, se despliegan. Te va a hacer dos tiradas de ataque. Uh-huh. Sinceramente, no estoy conforme. Mi clase de armadura ahora mismo es. El primero es un 15. 10. 15 me da. Y el segundo es un 27. Ese también. Vale, recibes 10 puntos de daño en total. Okay. 5 por cada puñetazo. Conforme te agarra y con uno de ellos te estampa contra el suelo y con el otro te pega una patada en la cara. Te dice: ¡Mataste a mi marido! No puedo decir que no. Voy a intentar darle un codazo y a quitarme la encima. Vale. Me paro la música, lo cual no es bueno. Sí, ¡vente natural! ¡Puntos de daño! Le he hecho menos de la mitad de lo que me da ella con un guantazo normal. Ha sido la celebración más triste. Le pegas otra vez triste. De vuelta, te levantas. Entiendo, entiendo que esto es por Franz, no por... ¿Por la música en absoluto? Hacer no, no por el asunto que he traído, pero... Hay gente enfermando. Hay... Una conspiración. Hay. La asamblea está intentando algo terrible. Ves como. Se queda un momento mirando y dice: ¿Te crees que eso me importa ahora mismo? ¿Te crees que eso me da lo más mínimo? ¿Me da lo más mínimo igual? Te vuelve a agarrar. Te va a pegar otros dos puñetazos. Okay. Que son. Segundo, porque acaba de caerse completamente Roll20. Bien. Ok. Qué bien. Así que cuando vuelva habrá música y hasta entonces, pues, ¿no? Uh-huh. Es dramático. Cuando no hay sonido de fondo nada más que los puñetazos. Ajá. Y la sangre de Sena saliendo de su boca. Hacemos la banda sonora de esto. Solo puñetazos. Esto es un 19 y un 1 natural, ¿vale? Uno de los 1 te va a dar, pero. Bueno, si quieres, lo miramos, igual. No, te hace. A ver, el uno natural es un total de 10, pero. No. Se acerca, pero no. Esta señora te vuelve a pegar un puñetazo en la cara, te quedan los 5 puntos de vida. Uh-huh. ¿Te crees que me da igual lo que esté haciendo la asamblea? Lo que me importa aquí es que por fin tengo delante al asesino. La razón por la que llevo todo este tiempo sufriendo. Ah. Voy a intentar levantarme, escupir un poco más de sangre. A ver. ¿Cómo lo hacemos entonces? ¿Me matas a mí y luego los escuchas a ellos? ¿No? Voy a poder plantar un pie frente a ella, girar sobre mí mismo e intentar darle una patada giratoria en la cara. Vale. En la cara. Uh-huh. ¿Hazme una tirada de ataque? Uh-huh. Te voy a decir que está con destreza, por lo que That's, es. Tiene que hacer un Jean-Claude Van Damme para alcanzarle. 18, sí. Menos mal. ¿Abrirse de piernas? Hago los splits. Un split vertical. Vale. ¿Cuánto has dicho? 18. Le das. Le pegas el gato. Otro puntico. Hemos visto mucho mundo. Hemos visto más de lo que tendríamos que haber visto, Ceniza. Estamos de acuerdo. Y he visto al otro, al arcángel que te protege, y he hablado con él. Y me ha pedido que venga a cuidar de ti. Ya sé que no te gusta escuchar esto. Se va a acercar hasta ti. Te va a levantar en brazos y va a empezar a aplastarte contra ella. Ups. Oye. Si interviene alguien, le rompo la espalda. Si le rompes la espalda, vas a morir hoy. Me parece bien. Ahora déjame hablar con... ¡No! ¡Imbécil! Podéis hablar como... Ves cómo se
parece ignorarte completamente. Perseverancia, mientras te levanta, empieza a apretarte senda. Notas bastante dolor conforme está apretándote y te dice: necesito una respuesta, una cosa. ¿Por qué? ¿Por qué? No hubo ningún motivo. Fue un accidente. Ojalá pudiera decirte que hubo un motivo. Podrías haberte quedado. Podrías haberle intentado ayudar. Yo era otra persona. Yo soy otra persona ahora. Soy sin él. Ves que empiezan a caerse lágrimas muy amargas por la cara. Me quedo sin aire. O sea, mientras me estoy apretando, no puedo seguir hablando. Hay un momento en que la señora pega un grito enorme de dolor y furia. Te tira al suelo. Notas el impacto contra el suelo de durísimo. Y esta señora agarra la alabarda y la clava justo al lado de tu cabeza. Él me perseguía. Yo corría. Había más hombres de los vuestros. Salté y él saltó. Y me sujetó y forcejeamos. No hay más. No le odiaba. No quería que muriese. No. Ni siquiera sé si fue culpa mía. Pero si te va a hacer, si crees de verdad que te va a hacer sentir mejor, te mereces matarme ahora mismo. Ves que le tiembla muchísimo la mano. Está con la alabarda agarrada. La vuelve a levantar un poco. La tira al suelo. El sonido del metal es lo único que resuena ahora mismo en toda la calle. Puedo matar a alguien que no ha hecho algo malo. Te ofrece la mano. No me voy a agarrar, me voy a levantar. Te levanta. El último golpe contra el suelo. Creo que me rompo algo. Si no te importa. Se gira. Yo también voy a girar hacia mis amigos. Voy a caminar y voy a decirle con los ojos a Silmei que me voy a caer en sus brazos. ¡Vaya! ¡Te cagas! ¡Que no puede! Puedo, pero durante 5 segundos. Después nos caemos los dos. La poderosa mercenaria Silmei agarra durante un instante para luego hacer plof. Plof. Poderosa. Mi fuerza no es la literal fuerza. Está aquí. En el corazón. Está volviendo al 503. Ah, vale, ya. Acaba de volverme justo del 503. Vale. Sí, es que por lo visto estaban con problemas y estaban haciendo cosas de servicio técnico. La cuestión es que Arimo, la música me falla completamente. Yeah. Uy, yo la estoy escuchando. Pues yo no. A mí me paró hace ya un rato largo. Ahora me empieza a sonar. Es que he ido a la pestaña y se ha reiniciado. Y sí, igual si vais a la propia pestaña de música, la coge. Francisco, ya está. Ok, en cualquier caso, veis a esta señora que avanza. A vosotros. Está resoplando, la veis con los ojos enrojecidos ahora mismo. Con una mezcla de... Quiero aclarar, no por el esfuerzo. No, le has quitado... No está cansada. Enfadada. No, creo que le has quitado menos de un 1% de la vida total. Ya, ya, ya. Está en plan de... ¿Qué decís que pasa con la bóveda? Oiga, mirando a Roxanne. ¿Qué nos pasa con la bóveda? Hay... Creemos que hay un... artilugio, un objeto o algo que es muy importante que nos encarguemos de él para que no... Como bien ha dicho
senda, la gente deja de morir. Están preparando un hechizo muy poderoso. Algo impensable. Hemos visto varios de esos artefactos y si se los quitamos, reducimos su capacidad para hacer ese hechizo. Creemos, esperamos. Alguien me dijo que nos ayudarías. Se queda mirando un poco alrededor. Durante un segundo cierra los ojos. Y el gesto de esta mujer se endulza durante un instante, como si estuviera escuchando algo amable, cálido. Me dijo el nombre el otro, ¿no, verdad, Mario? La otra no. Te dijo su nombre. Esta señora es... Dame un segundo. Habló del arcángel, ¿no? Sí, el arcángel. Nombre. Serafina. No. ¿No era Serafina? No, era Serafina, seguro. Era una Serafina, pero no era... Sí, era una... El arcángel, pero no era Serafina, seguro. Dame un segundo. Aurelia, era Aurelia. Ah, joder, sí. Estoy conversando en otra cosa. Perdón. Se queda mirando un momento. ¿Qué me estáis pidiendo exactamente? Lo que estamos pidiendo es ayuda para poder acceder a la bóveda sin demasiado problema y refuerzos en el caso de que sí que los hubiese. Vamos a tener un encuentro. Ya imagino. Tengo a gente buscándolos ahora mismo. Pero... no sé qué creéis que ni qué acceso tengo a la bóveda. Podría decir a mis hombres que están apostados siempre allí, miembros que tengo allí, pueden ignoraros simplemente en la entrada como la salida. No estaría bien. Más que eso, no es algo que pueda esté en mi mano. No tengo acceso a los niveles. Conozco la palabra de poder que me permite ver en el interior en los primeros tres niveles, pero jamás he pasado de la antesala de la primera planta. Eso está más o menos cubierto, pero sí que nos interesaba más bien la parte de la seguridad de la que os estáis encargando vosotros y que podamos pasar sin que suene ninguna alarma. ¿Es posible? Creemos que seremos capaces de ser ligeramente sutiles, al menos al entrar. Nos preocupa más la salida. Muy bien. Hay un límite en lo que tengo control sobre mi gente. Salís de allí habiendo dado o habiendo atacado a gente. Tengo un contrato con el Imperio. Sois criminales, puedo daros horas, si acaso, antes de que os podamos buscar de verdad. Lo que necesitamos. Como te conocí, Zeniza, erais una compañía itinerante. ¿Qué ocurre? Desde que se murió no he sentido interés en irme de otros. Hoy no. Abandonar la tumba de mi marido no es una idea que me guste. Cementerio local, uno de los pocos sitios donde encuentro refugio. ¿Me entenderás? No me apetecía viajar de un lado a otro alegremente ayudando a gente cuando, por estar persiguiendo a un ladrón, he perdido el amor de mi vida.
pero la hermandad os dejará en paz. Oís un poco de barullo alrededor, movimiento de gente. Si necesitáis acceso al interior de la bóveda, mis hombres tienen... Tengo un par de mis mejores guerreras custodiando a uno de los magos de la asamblea. Se encuentra en una de las habitaciones de otra de las posadas, cerca de la casa de la guardia. Sé que es una maga de... Estudiaba en el tercer nivel. Hay dos formas, supongo lo sabréis si estáis planeando esto, ya tendréis claras cosas, pero hay dos formas de abrir las puertas en ese sitio. Tres, supongo que eres increíblemente diestro con las lanzúas, pero hacer eso a escondidas de los golems es complicado. ¿O sabes la contraseña que abre la puerta? ¿O tienes uno de los llaveros que tiene asociadas varias puertas del nivel? Hasta donde yo sé, esa muchacha tiene al menos un par de llaves. Esta maga, dices. Pero no los llaveros. Tiene los llaveros, debería tener los llaveros. Ah. Sí, pero los llaveros. Con ellos. Creo que, los llaveros están separados por acceso. En plan, a lo mejor dices, tu llavero tiene niveles 1, 2 y 3. Y otro tiene 2, 3 y 4. Pero te sabe la contraseña del 1, para que nadie tenga. Depende siempre al final hasta donde, por lo que he visto, hasta donde sea, están asociados con puertas. Vale. Es todo lo que he visto cuando alguno de los encargados ha hablado conmigo en el primer nivel. O tenían que hacer algo, o tenían que abrir alguna puerta. Alguno de ellos sacaban estos llaveros. Lo acercaban a una de las puertas y se abría. Y voy a hablar con esta maga. ¿Con quién tratas en la asamblea? Friedrich, normalmente. A veces hablo con otro tipo, Andaer, pero sale menos de aquí. Va una vez al mes al cementerio. Nos solemos encontrar allí. Va por su hija. Tiene una tumba. No quiero ponerte en compromiso, solo intento hacerme una idea de la situación. Si tuvieras algo que hablar, no lo sé, por ejemplo, negociar tu contrato para contratar a más mercenarios o algo similar. ¿Quién saldría de ahí abajo para hablar contigo de ello? Te sorprenderá saber que los magos no renegocian asuntos. Y es más bien una cuestión de esperar hasta que se dignen a subir. A veces mandan de vez en cuando alguno de los encargados de alguno de los otros niveles. A veces mandan a algún aprendiz, si acaso, a ver si hay alguna noticia. Podrías esperar varios días hasta que alguien salga de allí. Y solo por estar seguro, ninguno de tus hombres baja por debajo del nivel 3. Ninguno entra. Están en la entrada, custodian la entrada para que nadie indeseable muera, porque entrar sin permiso activaría al golem de la entrada, lo cual probablemente implicaría la muerte rápida y efectiva de un pobre desgraciado. No estoy segura ni si yo podría con alguno de ellos.
pero podría intentarlo. ¿Sabes si los magos tienen días festivos? Es que mañana es fiesta. ¿Cómo está el convenio de la bóveda? Se cogen los domangos libres. Bien, no lo sé. Días libres, yo qué sé cómo funcionan las cabezas. No de sé, esa es gente. Por curiosidad, porque igual. Igual algún aprendiz tiene libertad, aprovechar. La gente del. Sí, no los sé. Tipos que viven en los niveles de abajo del todo. Yo te digo, Friedrich aún parece valorar a veces la luz del sol. Andaer, ese tipo no ha salido de allí nada más que, ya te digo, lo justo para ir a dejar un ramo de flores y volverse. ¿Ha salido ya este mes? Probablemente, suele salir a principios de... a mediados, perdón, de cada mes. O sea que no me lo he cruzado esta vez, pero... ¿Sabes en qué tumba? ¿Cómo se llamaba la muchacha? Silmei. Silmei, me llamó el nombre de atención. Es una tumba bastante decorada. Dice que ahí está su hija y también está su otra hija por ahí, pero... Se supone que está... No parecía... Siempre habla más de Silmei. No me acuerdo cómo se llama la otra. Eso es muy triste. Buen padre, buen padre. Bueno, se acordará de él. Ella no se acuerda. Pero claro, sí. Si no habla de ella, pues normal que no se acuerde. En fin. El tipo parece un desgraciado también, pero... si está al cargo de un sitio como este... Facultades mágicas no le tienen que faltar ni a él ni a Friedrich. No tengo claro qué vais a hacer aparte de cargaros este artefacto para entrar, pero... Es un lugar peligroso ese. Y sinceramente me sabría mal que si alguien te matase no fuese yo. Este asunto. Y yo ahora mismo no estoy dispuesta a matarte. No nos preocupa particularmente. No nos preocupa particularmente morir. Estamos preocupados por fracasar. Las caras de la mayoría de tu grupo parecen tener opiniones distintas. No se dan cuenta de ciertas cosas que piensan. A veces. Menos mal que estás tú para expresarlas por ellos. ¿Puedo vestir? ¿O quieres seguir peleando? Puedo vestir. Vístete si quieres. Gracias, gracias. Ya que estabas así por gusto. Creo que hay una... costilla rota. Bastante segura de que dos. He prestado bastante atención. Lo más normal, por cierto, es que una de ellas no se cure bien. Disfruta. Amigos, un necio. Tu amigo no es la persona que tenía en la cabeza, ¿no? Lamento. Pero eso no significa que sea un santo. ¿Quién lo es? La razón por la que estuvo en su momento siendo perseguido, porque estaba robando. Formas de hacer las cosas. Podría haberse detenido y decir: perdón, estaba intentando coger esta comida porque tengo hambre. Porque eso ha funcionado siempre, ¿verdad? No te estoy diciendo que no tal, pero es bastante mejor que la alternativa en la cual acabas matando a una persona, aunque sea por accidente. No sabes cómo podría haber salido eso. Las posibilidades son infinitas, Ceniza, y tú deberías saberlo. Sé las posibilidades que tengo en la mano. Las que tengo delante de mí son... Claro, puedes actuar de ahora en adelante. No puedes arreglar lo que está en el pasado, ya está hecho. Y Senda está intentando ser la mejor persona que puede. Desde que es consciente de que es una cosa que tiene que hacer.
tenido que aprender cosas de manera mucho más difícil y más repentina de la que las hemos podido aprender la mayoría de nosotros. No es una excusa, pero lo está intentando, ¿vale? Pues que hoy aprende una lección importante. Morirse no es una opción para él. Su vida importa, porque si su vida no importa, mi marido está muerto por nada. Y para eso que se hubiera muerto él en su momento. Así que esa me la debes. Lamento no ser alguien a quien puedas odiar. No afirmes cosas de las que no sabes si son verdad o no. Puedo odiar a alguien y que no sea una persona terrible. Lo único que te estoy diciendo aquí es que tu vida tiene que tener valor para que su muerte tenga sentido. Para mí. Y voy a apoyarme en eso para no perder los estribos y acabar con tu vida y la de tus amigos y la de aquellos que quieres. Voy a agarrarme por esas intenciones de que si os habéis jugado el pellejo para hablarme de esto es que es importante para vosotros. Por lo que me estáis diciendo es importante para mucha gente. Y probablemente después de esto tengamos que ser itinerantes otra vez. Queramos o no. Porque vamos a meter varios errores de seguridad estos días. Sé que mi palabra no te sirve de mucho ahora mismo. Pero estás haciendo lo correcto y nos volveremos a ver. Y tendrás oportunidad de matarme a mí y a todos mis seres queridos todas las veces que quieras. Y probablemente decidas no hacerlo. Y yo solo digo que si por algún motivo descubro que lo que habéis hecho ahí es algo terrible, y créeme, lo sabré. Entonces vais a tener bastantes más problemas que un par de costillas rotas. Dicho esto, hablaré con mi gente para que si tenéis que entrar a dialogar con la maga en cuestión, si tenéis que entrar en la bóveda, haya un conveniente cambio de guardia. Todo lo que os puedo prometer. ¿Un cambio de guardia para...? Es una forma sutil de decir que van a caminar y se van a alejar un rato. Pasaos a la hora que queráis, pero os recomiendo pasaros a primera hora de la madrugada por cualquiera de los sitios. Cuanta menos gente os vea ir, mejor. No me decepcionéis en esto. Agarra la armadura, la levanta casi como si fuera papel. Hasta luego. Y empieza a caminar. Ceniza, por cierto, antes de que te vayas, yo sé que estás muy triste por lo de tu marido y eso, y que crees que no puedes vivir sin él y que todo va a ser horrible sin él, ¿vale? Lleva siendo los años, sí, pero... Pero... Él no es el sol, tú eres el sol. Yo también disfruto de algunas novelas de teatro. Is that a motherfucking... Y se va. No puedo creer, chiquis. Wow. Joder, la chonda. Y sigue caminando. Es una manera un poco rara de ligar. Ha funcionado. Está la mujer deprimida porque su marido está muerto. ¿Qué?
¡Gloria a ese señor! Es una frase bonita. Oyes al lado a alguien, personalmente, que dices, en general ir a honrar a los muertos es una buena política tener la vida. ¿Verdad? Sí, sí. Yo si estuviera vivo no tenía ni caso. En plan, si tú... Si fuera hablando de estar muertos... Silvey, ¿algo que decirnos? Hay una tumba con tu nombre en este pueblo. Soy quien ha hecho una tumba misma. No he sido yo quien lo ha hecho, así que no es culpa mía. Silvey, sé que esto es una situación intensa y difícil, pero tenemos que ir a ver tu tumba, ¿lo entiendes, no? Sí, sí, sí. No hay nada más hardcore que ir a ver tu tumba y bailar sobre ella o algo. O sea, no sé, tienes que hacer algo. Tienes que hacer algo guay con tu tumba, Silvey. En la dinastía eso es una ofensa bastante grave. Preguntarme por qué tengo una tumba cuando mi madre me dejó en una... un carro, ¿no? En un carro para salvarnos a mi hermana y a mí y nos han dado por muertas y tengo muchas preguntas. Porque yo no sabía que mis padres estaban vivos tampoco. ¿Por qué? ¿Entiendes mi pregunta? Sí. Porque yo no entiendo nada y no sé cómo sentirme. Y no sé qué voy a hacer cuando inevitablemente les vea, porque si vamos, las plantas de abajo van a estar ahí y les voy a ver. O quizá tu madre te estaba intentando rescatar de él. Estás pensando muy bien de esta gente y yo no he tenido pensamientos muy positivos. A veces estar abierto a todo incluye estar abierto a cosas buenas. Lo averiguarás cuando llegue el momento. Eres muy buena improvisando. Que sí. No lo sé. Me llevé 10 años buscando a mi madre y... ya la estábamos dando por muerta. Y nadie sabía nada de ella. Y justo cuando iba a empezar a buscar a mi padre... empezamos a tener toda esta información sobre los experimentos y no tengo la mejor imagen de ellos ahora mismo en mi cabeza. Quizás no sea tan terrible como lo que pueda imaginarme, pero no creo que vaya a ser un encuentro muy emotivo. No, pero de luego te deben respuestas. Es lo... da igual si son buenas o malas. Y nos da tiempo a tenerlas. Tenemos que salir de ahí relativamente rápido. Seguimos sin tener una vía más allá del nivel 3. A ver, nos ha dicho lo de esta maga. Y tenemos a un pobre mediano que igual nos dé un favor. Enano. Ya. Enano, perdón. Enano. Sí, porque estuvimos hablando de enano con él. Es verdad, sí. Con el brazo de Sanda por encima del hombro. Sí, sí. Luego dices que no eres un necio. Te acabas de pegar de frente contra una señora que era 3 veces tú. ¿Cómo que no eres un necio? Como veo que nadie más lo hace, me voy a lanzar a mí mismo cura heridas, Mario. Yo no puedo. Aproximadamente en la parte alta del corazón. ¡Yorica! No tengo esa posibilidad. Yo puedo, pero si aprendes. Ya. ¡Oh, wow! ¡Wow! Tough love. A veces uno se pelea con alguien de Chelen Ratin 12 y no sale muy mal parado. Yeah.
Buenas tortas, buenas tortas. Ahora mismo no me apetece ir a mi tumba, pero podemos ir a ver si mi casa sigue existiendo. Claro, si quieres, claro. ¿Dónde quieres descansar? Te acompaño a la taberna. No sé qué hora es. Aproximadamente las 12 de la noche a la 1. Mañana. Con nocturnidad y alevosía. ¿Vais Quiero a ir entonces hacia allí? Descansar y reflexionar. Vaya. Yo me acerco con Senda. Esperamos Senda. Vale. El... Antes de irnos, siento si... Siento si os ha parecido demasiado osado contarle todo a Ceniza, pero sabía... Necesitamos aliados, Enda. Sentía que no os estaba poniendo en peligro por... Ya. Lo que vi al otro lado. Ya. Sentía que tenía que quedarme a... Puede que no su confianza, pero al menos su... Piedad. Voy. Quiero decir, si te atreves a decir estas cosas a la persona que quería matarte, mucho tienes que confiar en ella. Y además, lo que ha dicho Silmei, necesitamos aliados. Me va tocando ir soltando alguna que otra cosa a la gente. Nos pondría en peligro a sabiendas. Sí que es verdad que siendo yo a sabiendas es una cosa muy relativa a veces, pero que sepáis que me preocupo. Eso es innegable. Me voy a echar. Ponte bien. Sí. Descansa. Descansa. ¿Necesitas algo? Pensar. Ceniza no sabe que puede que no matase a su marido cuando solamente llevaba 7 meses en este mundo. Ya. Apenas he podido procesar nada, pensar en el recordar aquella noche. Quiero que sepáis que robaba porque no le veía sentido a la propiedad. No le veía sentido a que hubiera gente con muchas cosas y en el distrito de los templos los sacerdotes estuvieran repartiendo comida gratis, medio embohecida. No lo tiene, no lo tiene. Y que esta persona estuviera persiguiendo gente que estaba intentando sobrevivir como podía, no es tu culpa. Y que... Es muy complicado todo, Senda, y no tienes la culpa. No me siento culpable. Pero no estaba preparado. Y la almohada me dirá si lo estoy remotamente ahora. Suerte. A ver, con Maya. Dos good small boys. No, Maya es mide 1,80 m. Ok, still small. Tiene energía pequeña. Maya tiene small energy, sorry. Durante un segundo, Maya es como. Porque es muy bollito. ¿Ven? Entonces. Dicho esto, el resto camináis por las calles prácticamente solitarias de Blade Garden. Cruzáis con algún guardia, algún miembro de la hermandad que no os presta atención.
y deambulas por las familiares calles de la ciudad, Silmei, mientras tus amigos te acompañan. Con una mezcla de aprensión y de nostalgia. Con la que espera, Mario. Espera. La fuente de sonido. Ahora, ahora está arreglado. Sí, eso pasa. Me protege vale. El... Como iba diciendo, estás deambulando por las solitarias calles de Blitzgarden. Izquierda y derecha, edificios familiares. El olor de la panadería cercana que está preparando el pan para el día siguiente. El sonido en la distancia de un perro que ladra y que estás convencida de que suena muy parecido al... No puede ser, tiene que ser la nostalgia, tienen que ser recuerdos que se entremezclan en este lugar hace muchos años. Pero hay algo familiar en el aire, la energía de este lugar cuando llegas hasta justo delante de tu casa. La pintura es nueva, tinta al menos. La fachada tiene ahora, donde antes no había nada en el balcón, ahora hay flores. Donde la familiar puerta, que la última vez que viste estaba rota, partida en dos, cuando había sido atravesada, ha sido sustituida por una nueva. El edificio es el mismo, pero a la vez es distinto. Las luces están apagadas, es tarde. No, espera. Una de las ventanas del lateral tiene aún luz. La luz de lo que parece ser una vela titilando en mitad de la noche. ¿Qué quieres hacer? Me quedo en el mito mirando la fachada del edificio. Miro hacia la ventana desde la que se ve la luz de la vela y luego me fijo en la parte de la azotea. Como esperando ver el telescopio de mi madre. Y obviamente no está. Casi te parece ver el brillo metálico, pero no. Es solo una ilusión causada por la luz en mitad de la noche. Ahí es donde mi madre nos enseñó las historias de todas las constelaciones que se ven desde aquí. A mí y a mi hermana. Eso es bonito, sí. No. No tengo malos recuerdos de esa azotea. Sobre todo
cuentos y aventuras, personajes de leyenda que terminaron ahí arriba, en las estrellas. Y mitos sobre la luna. Chocolate caliente. Mantas. Y no dormí hasta tarde. Y a veces oír a nuestro padre llegar de madrugada y bajar a saludarle. ¿Crees que desde aquí podríamos subir a la azotea? No sabemos si... Creo que estaríamos molestando a la persona que está ahora mismo viviendo en esta casa. ¡Oh, no! Si no se entera... No pasa nada. Estoy bien mirando desde aquí. Ya no vivo en esa casa. Ni esta casa, ni esta ciudad son mi hogar. Ya. Yo tenía que ver si estaba todavía en pie. Lo último que recuerdo era gente muy enfadada en la calle y... fuego, gente corriendo, gritos. Me alegra que al menos ahora sirva para que alguien esté ahí. Pueda ver las estrellas desde mi antigua azotea. Se ve toda la ciudad desde ahí. Bueno, se veía antes. Ahora hay algunos edificios más altos. Bueno, la panadería sigue viviendo muy bien. La persona que esté viviendo en esta casa seguro que estará disfrutando tanto de ella como lo hacías tú. Debería. Y seguro, hay algo. No es. Igual no lo consideras ahora tu hogar, pero seguro que algo se ha quedado. Una pequeña parte. Probablemente siga habiendo muchos de los vecinos que había antes. La panadería sigue ahí, eso está bien. El pan estaba rico. Eso sí que lo podríamos hacer mañana, que sea, pillar algún bollo que te gustase. Nunca he estado aquí, no sé cómo es, no sé qué es lo típico. ¿Podrías enseñarnos? No lo sé, bastante normal. Es que el Bea era un poco picajosa cuando era pequeña, así que no nos traían cosas muy raras a casa. Pero, algo raro no, pero aunque sea un pan rico. Ay, tan rico fue fundado. Así es como lo llaman. Semblet Garden. La bolsa pone pan rico. Rico. La tienda de pan rico. El señor pan rico. Se llama Rico. Un día empezaron a poner un rico en las bolsas y de ahí para arriba. De acuerdo. El camino de vuelta os lleva rápidamente hacia la posada con vuestros compañeros ya descansando. Y el siguiente día empieza con mucho ruido. ¡Fiesta! Y pocas luces. Cambio. No, hay muchas luces. Cambio de tercio completamente. Cambia el plano de melancólico. La fiesta del ruido en las nueces. Sí, hay un montón de cascanueces y se dedican a romper nueces. Fantástico. No, en general la actividad del día es desde bien temprano bastante movida.
Uh-huh. Algo menos. Vamos con. La posada está desde primera hora con actividad y os despierta el ruido de platos al y mesas al moverse, platos siendo transportados, vasos, jarras. El ruido empieza desde muy temprano conforme oís actividad en la calle, oís a gente abriendo y preparando negocios. Conforme abrís las ventanas, veis con la luz de casi el amanecer, veis varios puestos de comida ambulante que están pasando por la ciudad con lo que parecen ser rosquillas del día de la civilización. Eso fue hace dos semanas. El día de la civilización. El amanecer de la civilización es hoy. Gloria Duendal. ¿De qué año? Gloria de Duendal. Las rosquillas son de hoy, están frescas. ¿Qué van a ser frescas tus rosquillas? Y oye gritos de otro puesto en el cual parece que venden pescado. No lo tenéis claro por qué, pero se están peleando. ¿Habéis probado a trabajar en equipo y hacer rosquillas de pescado? ¡Bruja! ¡A por la bruja! Y empiezan a tirarte tomates a la ventana. Me parece bien. Un pescado. No. Creo que las rosquillas de pescado no se hacen así. ¿Quieres? No. ¿Vas a quitar nuestros huevos duros de la rosquilla tradicional con huevo duro encima puesto? ¿Están locos? Jamás os quitaría los huevos de la rosquilla. Gracias. ¿Quieres comprar una? Estamos en... Vamos. Los huevos duros en el pescado y la rosquilla. Estamos en Fantasy Valencia, ok. Sí. Maya. Maya. Allí lo llaman chimpancé. Maya. Wow. No. Maya. Maya. ¿Estás muteado? Sí. Maya. Tenía razón, Ceniza. Una de las fisuras no se ha curado. No sé cómo lo ha hecho, te lo juro. Lo vi bien. Te cogió el puño y te lo... Pero escúchame, he descansado 8 horas. ¿Qué más hay que hacer para estar perfecto? ¡Guau! ¿Cómo puede haberme hecho algo que sobrevive a una noche reparadora y un hechizo de nivel 2? Si no te has reparado del todo, ¿es una noche reparadora, Osenda? No. Oye, Sabrín, que se te acerca y te dice... He descansado largamente. Sabrín se te acerca y dice... ¿No será que no sabes curarte bien? Wow. ¿No? Por poner una idea sobre la mesa. Igual es que el hechizo no lo has hecho bien. Vete. ¡Una rosquilla! Y se va a comerse... Man. ¿Qué plan tenemos? ¿Vamos a disfrutar de las fiestas o vamos a aprovechar para...? ¿Cuándo nos dijo que era el mejor momento? La madrugada, pero no nos dijo de qué día. Vale, perdón, pues tenemos todo el día por delante. ¿Veis que en este momento empieza a bajar por las escaleras Norman? Ups. Hispa negra empieza a bajar. Norman, mientras ¿qué tal? Estáis desayunando. Buenos días a mis salvadores. Sí. Buenos días, ¿has descansado? Pues sinceramente me he pasado la noche ojeando que nadie intentase entrar en mi habitación para secuestrarme. Pero... Vaya. ¿Qué es un mago sin un poco de paranoia? ¿Allá dónde va, eh? ¿Eh? Este pensamiento tan tranquilizador. Ya. Al final la magia va mano a mano con... estar en todo momento preocupado porque te quiten tu magia. No me suena. Bueno, lo importante es que ahora estás bien. Mira si me eso ocurre. Estáis todo el rato. No soy una maga. Ya, pero ¿por qué no, si me quitan, si me quitan libros me da igual. Yo sigo pudiendo hacer magia. Pero se supone que se aprende los hechizos, ¿no? Tiene que yo qué sé. Son nerds. ¿Ves que saca un libro y empieza a leer por la mañana en plan? Bueno, ¿ves? Es que voy a mirar la portada disimuladamente. ¿Tienes proficiencia en arcana? Creo que... ¿Puede ayudarla? Porque ya que estamos cotilleando, pues yo también cotilleo con ella, ¿no? Yo no, voy a ayudarle. No tengo. Yo voy a intentar ayudarle para darle ventaja. Lo que voy a hacer va a ser estirar la mano, coger el libro y levantarlo un poco. Era mi plan B. Ha sido acto reflejo. Sinceramente. ¿Qué estás leyendo?
No es mi libro arcano, sino preparo los hechizos por la mañana leyendo. Luego es complicado que durante el día pueda lanzar hechizos. Y es un libro lleno. Necesito preparar unos cuantos defensivos hoy, por si acaso. Buena idea. Yo también tengo que elegirlos todos los días, pero no tengo que leer un libro. Sí, sé que hay gente que tiene otros mecanismos para lanzar hechizos, pero... ¿Llevas la magia en un libro? No, digamos que tengo las reglas que me permiten canalizar el poder arcano que cualquiera puede desarrollar en formas estructuradas. ¿Y no te sale sin más? ¿Se te olvidan de un día para otro? Digamos que no es que se me olviden, es como que poco a poco se... Si no duermes, la memoria se resiente. ¿Has probado a dormir? No en varios años, la verdad. Tengo una dieta basada en el café. Ajá. Y me está funcionando muy bien. Tengo que ir al baño 3 veces al día, pero aparte de eso, todo de puta madre. Todo el mundo. 3 veces. No te creas. No, hay gente que... Adriel, ¿estás bien? ¿Estás bien, Adriel? Yo está bien. Estas veces que paramos en el camino. ¿Tenéis que hidrataros más? No creo que... Sí, o sea... Hago mucho pis, eso es verdad. Creo que hablamos de lo otro. Ah, no, lo otro raro. Otro raro. La cuestión es que... de un día para otro se olvidan las cosas porque... ¿Sabéis cuando...? Suponte que tienes un texto. Y cada día lo memorizas palabra por palabra. Y si de un día para otro que se te haya olvidado una palabra del texto y la digas distinta, podría provocar que muriesen un montón de personas, no dirías ya esas palabras. ¿Sabes lo que te quiero decir? Es como, prefieres que se haga de forma controlada. Iba a llevarte a la contraria, que has dicho lo de que sí, dependieran muchas vidas de que yo me supiera un texto. Sí, es verdad. Es decir, no podemos arriesgar la vida de un montón de gente o la mía propia por el mero hecho de que no recuerde bien el hechizo. Sí, tienes que estudiarla. Me temo que cuando no es una cosa innata o otorgada por entidades... Es una cosa muy difícil. Requiere años. Pasé 50 años hasta que me admitieron en la asamblea. Es complicado. ¡Wow! Era mucho tiempo. ¿Pero eso es porque tienes muchos exámenes antes o qué? No soy la persona más dotada para esta tarea, pero... Bueno, pero es algo que se me ha gustado y he practicado. Y has conseguido una meta y has conseguido sacar las oposiciones. Sí. Para la bóveda, exámenes, supongo. Sí. No. La gente de la bóveda... A ver, somos magos que tenemos suficiente capacidad y recursos como para poder manejarnos ahí dentro si surgiera algún imprevisto. Entonces, la gente de los niveles superiores tiene menos cosas de las que ocuparse, pero siempre son, aún así, gente de mayor capacidad. Los alumnos que llevamos allí son los más prometedores para que puedan aprender cosas más complicadas de lo normal en la bóveda. Es un lugar de aprendizaje para muchos. Claro. Un sitio estupendo. Supongo que veréis algún trozo de estos. Tengo que ahora mandar dentro de un rato el mensaje al maestro Friedrich para que os reciba. Sí, de hecho, la verdad es que me gustaría hablar contigo sobre eso. Porque, mira, verás. Y es que cuando solicité acceso a la bóveda, me dijeron que podía acceder a lo que es la última planta, pero donde llegué. No me han dicho para si puedo entrar en más sitios. Y la verdad, por el trabajo que tengo que hacer, necesito ver un poco más de lo que hay ahí. Oye, yo estoy completamente a favor, no hay ningún problema. Lo que pasa es que no es mi decisión. No es tu decisión, pero igual podrías echar un cable para convencer de que nos den acceso a más departamentos. A ver, os debo la vida, después de todo, podría... No sé si, sinceramente, no sé si el maestro Friedrich va a estar a favor de que... Porque por lo que suena que quieres bajar con todo el mundo. Hombre, es mi séquito, quiere decir. Tienen que protegerme. Buena suerte con eso, hablando con el maestro. Ya ahí no me voy a meter porque... Yo no voy a separarme de la señorita Vilent. Es imprescindible que la acompañe a
todas horas, en todo momento. Ya, entiendo que algunos de aquí son imprescindibles que bajen. Se queda mirando un momento a Roxanne, mira un momento a Adriel, luego vuelve a mirar a Roxanne. Al final entiendo que toda esta situación es compleja, pero... ¡Cristalero! ¿No dijo que era cristalero? ¡Cristalero! Yo entiendo que la situación es compleja, pero... Entonces, un momentito. Sí. Ay, ay, ay. Es verdad, había un cristalero. ¿Qué más teníamos? Porque era como... Era guardaespaldas, ¿no? El guardaespaldas. Sí. Era cartógrafo. Es verdad, cartógrafo. Vale. Sí. Vale. No sé qué tenéis labores importantes y son principales, uh-huh. Pero ya digo que el maestro Friedrich en general no va a querer. No va a estar dispuesto a muchas cosas. Pero yo puedo hablar de. Puedo decir alguna cosa respecto a. Tienes mucho interés en ver los niveles inferiores, que tiene sentido además, dada la situación que es. Pero bueno. Hemos oído que la biosfera es muy bonita. Sí. Y es interesante para mi trabajo. No pongo duda en ello, pero es... La biosfera ahora mismo es... No soy muy fan de la actualidad. ¿Eso? ¿Qué ha pasado? No es que haya pasado nada, es... Hay lugares que son más bonitos y el fondo marino que estamos estudiando es... ¿Estás estudiando? Peligroso. Yo no, allí. Pero mis compañeros, yo me dedico a cosas en el fondo marino en concreto. Nivel. Están ahora mismo estudiando el asunto. Probablemente el maestro pueda contaros algo más del tema cuando... ¿Pero sabes de qué mar? ¿Sabes? No me... ¿Cuál de los siete? Hay más de siete. Tenemos los dos. Es que algunos se parecen mucho, entonces los mezclan. A veces incluso se mezclan entre ellos en algunos sitios. Se llama océanos. Sí. La cuestión es que la... Cinco mares. El 1, el 2, el 3, el 4 y el 5. La cuestión es que el fondo marino es un lugar lleno de cosas terribles y no sé bien de qué océano es en concreto, pero el estudio es de una zona particularmente interesante de estudio para los estudiantes de magia arcana en general y de... No voy a entrar en muchos detalles al respecto porque, sinceramente, no podemos hablar mucho de ello. Claro. Entonces, entenderéis, no puedo daros detalles de cosas de máxima seguridad. Lo que quiera dar el maestro es cosa suya, pero ten por seguro que pondré buena palabra para que se os conceda. El maestro sí que está estudiando eso, entonces. Maestro Friedrich, no. Se dedica a cosas en el quinto nivel. Es la maestra del tercer nivel es... Un segundo, ¿cómo es esta señora? Hannah Brown es la maestra del tercer nivel y... No. Se dedica... Se apellida Barbera. Se apellida Brown. Ahora se apellida Barbera, lo siento. Vale. La cuestión es que esa señora se dedica a... estudiar eso allí, tiene un grupo 7-8 aprendices que están estudiando allí la fauna local. Claro. Bueno, pero ahí estará todo el mundo de fiesta, ¿no? La fauna local del fondo marino. Sí. No, la fauna local del fondo marino. No la local de aquí, de esta localidad, sino la del fondo marino. No sería muy interesante, ¿no? Pero. Es que local significa otra cosa. Las palabras no son exactamente lo mío. Si lo fueran, probablemente podría memorizar textos de forma... Ahora las palabras significan cosas. ¿No? O sea, no. Primero... Es el peor mago del mundo. Primero puede significarlo cuando te da la gana. ¿Ah? Las palabras arcanas... Pero local tiene por cojones que ser local. Claro. A ver, en defensa de la señorita Cuchillos, al final... las palabras tienen importancia, es como a veces si no pueden dar lugar a equívocos y al final, pero si nos entendemos todos puedes usar una palabra de forma más laxa. Si claro, estamos diciendo entre dientes. Ese no lo había oído yo en años. Mi abuelo insultaba así. Bueno,
Anyway, que si no si habéis un día de celebración, tendrán los estudiantes su día libre, ¿no? No funciona así. No he tenido mucho contacto con magos. Voy a ser lo más... Puedo ser un poco directo con vosotros, ¿no? No tenéis pinta de ser aquí precisamente gente que se anda por las ramas. Ah. Las relaciones entre la familia real y los miembros de la asamblea están un poco tensa últimamente. Ahí va. Bueno, y entonces, supongo que tiene sentido, ¿no? Sí, sí. Con este sentimiento que hay de... repulsa hacia lo arcano que está viendo últimamente por parte de mucha gente, incluido algunos de los miembros de la familia real. Está un poco feo eso. Sí. No le culpo, el tal Don Strider es un tipo que ha ganado muchos puestos a lo largo de estos años y creo que peca un poco de ignorante, sí. No sabe. Ha hecho algún comentario sobre que la magia es algo inherentemente peligroso y mortal. Y es como, sí, pero también sí, ayuda en el progreso de cosas. Ayuda las luces mágicas que hay ahora en Rexentrum y que la gente no tenga peligro por la noche. Es gracias a la invención de hechizos mágicos que mantienen la ciudad iluminada. La magia arcana también, la magia divina podría ser utilizada para cosas terribles y sin embargo no parece estar tan preocupada con eso, pero... Han prohibido algunos dioses que históricamente tampoco han hecho mucho daño, que se diga. Pero aparte de eso, ¿qué nos ha dado la magia? Uy, qué flojito te oigo. La magia es... complicada y entiendo que haya gente que desconfíe también, por ejemplo, de la asamblea, pero la asamblea realmente se dedica a velar por la seguridad de la gente del imperio y... Claro. No lo sé, sinceramente que algunas frutas estén podridas en el cesto no significa que todo el cesto haya que ser, que tenga que ser tirado, la verdad. Quiero decir... Hay mucha gente en la asamblea. Eso es una verdad. Eso es una verdad incontestable. Totalmente cierta. Objetivo. Hay muchos dioses y mucha gente que tiene magia divina. Sí, en fin. Yo al final ya te digo, no comparto cada la decisión de haber prohibido a sus dioses. Cada uno sabrá qué hace con su poder. No, sin duda. Eso es lo que a veces... Soy un fiel defensor de que a veces los... medios... para alcanzar ciertas metas son complicados. El fin justifica los medios, es lo que quieres decir. No, está diciendo que el fin justifica totalmente los medios en según qué ocasiones. Sí, eso es lo que he dicho. Pero solo... No creo, pero entiendo que haya debate con ello a veces y que haya gente que no esté tan dispuesta a ello, pero tiene que haber debate con eso. Cuando una vez que descubres secretos del mundo, tu perspectiva cambia de algunas cosas y la... Ajá. Y tanto. Y con el tiempo, pues, las cosas son distintas. Y, sinceramente, creo que la Asamblea hace en muchos aspectos un buen trabajo en mantener a salvo el mundo de muchas amenazas terribles. En eso estamos totalmente de acuerdo. Sí, creemos sobre todo las que crea ellos mismos. ¿Qué? Parcialmente, eso tiene que ser cierto. Un trabajo estupendo la Asamblea, seguro. ¿Cuál diría? Y por eso queremos mantener la relación con ellos y colaborar más. Aunque estaría bien... que dejaran que los estudiantes tuviesen sus días festivos. Eso sí que estaría bien. La moral es importante. Y que mejoraran la cafetería. Teniendo en cuenta que abajo comemos comida mágica fabricada la mayor parte del tiempo, sí, la verdad es que se agradecería una cafetería. Pero eso tiene que saber... A nada. Por eso estoy disfrutando mucho de la comida de aquí. Una mazmorra siempre es el lugar ideal. ¿No podéis llevaros el almuerzo? Voy a inclinarme a... hacia perseverancia y decir las vallas que estoy no saben a nada. Nadie me iba a decir que esto no estaba rico. No, es que no es cierto, no es que no esté rico. Si no saben a nada, no pueden estar ricas, ni no pero, ricas. Pero a mí me saben ricas, no sé. Es un,
tan buenas, ¿no? Son como... Es... ¿Qué pone en el manual? ¿Sabe algo el agua, Senda? No, pero aún así cuando la bebes es terriblemente reconfortante. Sobre todo cuando está exactamente lo fría que tiene que estar el agua. Eso es. Un punto increíblemente específico. Bueno, pues si me permitís, dadme un segundo a... Bebe de agüita. Maestro Friedrich, la señorita Roxanne ha llegado ya. Es una persona encantadora. Hola. Y viene acompañada de su séquito. Hola. ¿Les gustaría también ver las plantas inferiores, si pudiera ser? Buenos días. Buena gente. Un bonsai. Esa planta es... No es inferior, es una las planta plantas muy inferiores están los matojos. Eso sí, ves, ahí estamos. Perejil. A las hierbas. Ves que se queda un momento pensando, esperando. Mira, una respuesta. Vale. El maestro Friedrich quería saber si os va bien una cita hoy mismo o preferís esperar a mañana. Que podríamos hoy mismamente. Mira el resto. Hoy, está bien. Está bien. De acuerdo. Maestro, sí, no tendría problema en ir en las hoy, a lo largo del día de hoy, para presentarse. ¿A qué hora les digo que se pasen por allí? Dice que en 15 minutos puede estar en la puerta. ¡Oh, wow! ¡Qué rapidez! Pero es muy temprano. Igual, sí. Tenemos que desayunar tranquilos. Sí. ¿Da tiempo a comer? Sí, si nos da más, como una hora. No hay problema, no hay problema. Puedo decírselo, nos lleva muy bien en general. Una y media de la mañana, lo que es. Precipitado, 15 minutos, igual. Una, de acuerdo, sí. Maestro, en hora y media estarán por allí, más o menos, si le parece bien. No hay respuesta. Eso es, supongo que es un sí. Tenemos que ver una cosa de cristales y otra de sommeliers. Sí. A ver, exactamente. Tenemos que comprar cristales y sommeliers. Te hace la barba así un poco como rara para el lado, un poco. Señor Farquhar. Voy a entonces en ese caso a desearos buena suerte. Voy a irme un rato a disfrutar de las celebraciones de hoy. Todavía tengo, hasta que mi maestro me convoque abajo, tengo el día libre. Así que en principio no hay ningún problema. ¿Cualquier pues cosa me podéis localizar? Gracias. Disfruta mientras puedas. Eso sí. Y se va. Peace the fuck out. Okay. Y entonces la energía de la mesa empieza a llenarse con panic, nervios y energía en general, mucha. Vale. Mucha energía. Igual estaría bien después ya de señoritar irnos a una habitación y si alguien tiene corchos y tiene papeles o algo para planificar, mejor. Ay. He cogido del corcho unos cuantos papeles de planificar. Ay, yo siempre tengo papeles de planificar. Los llamo plan... Están aquí en mi cabeza. Plan-peles. Plan-peles. Los plan-peles. Eso sí que son buenos papeles. Bren hace un avión con uno de ellos, lo tira cae al suelo. Vaya mierda de plan-peles. Vaya mierda de plan-peles. Bren, tú lo estás pasando bien en este viaje. Te he dicho que te fueras. Muy sí, increíble. Me he ido a desayunar. ¿Quieres una chimpancé con su huevo? Sí, por favor. Toma. Has visto muchas cosas chulas. Ah, estaba pensando, no has prestado atención. Ven, los chimpancés son las monas. Esto es Fantasy Valencia ahora. ¿Vale? Esto es importante. Esto es muy importante, ¿vale? Tengo cero conocimiento de Valencia. Mejor. A ver, estás al otro lado. Estás al otro lado del. De... Imagínate. Escúchame, dentro de nada, vamos a generar una esquina. Vamos a encontrar un señor sniffando Fantasy Cocaína. En el capó de un coche tuneado. Claro, y es festivo ver fallas. Claro, claro. Aquí como era, prenden fuego a sus dioses para o algo, no sé. Sus santos.
a sus santos, y... a sus dioses. Imagínate un bizcocho sosísimo, porque no sabe dulce. Ojo. Con un huevo duro, literal. Literal. Con la cáscara. Y con la cáscara, medio, literal. ¿Con cocaína? No. Y es azúcar glass, aunque te hayan dicho otra cosa. Lo que a mí me contaron cuando estuve allí para esa fiesta es que el huevo se lo partes a otra persona en toda la frente y te lo comes. Y luego partes el huevo. Bizcocho, o sea, la coca, y te la comes con chocolate. Igual por eso se confundió. Estaba... A ver, ven, no te rayes. Hay que estar cocainado para pillarlo. ¿Qué dices? Coges a Valencia, le pones el filtro de invertir en Photoshop de ser Extremadura que está al otro lado. Claro. What? Funciona, bueno, así, funciona así. Están en el lado opuesto de la historia. Uh-huh. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Nos vamos a una de las habitaciones que tenemos, sí, a discutir cuál es el plan de ataque? Uh-huh. Yes, please. Uh-huh. Porque si tenemos que ir dentro de hora y media, eso no es madrugada. Eso es por la mañana. Ya. Yeah. Pero no nos van a presentar ahora y luego ya otro día nos... ¿Cómo? Vamos a... Nos va a acompañar un maestro de alto rango. No creo que tengamos muchísimas oportunidades para... Muchas más oportunidades que esta. Sí. Ya. Cuando mucho mejores. Tenemos otras. Dejemos claro que tenemos otras. Podríamos ir a hacer simplemente una labor de reconocimiento. Eso es. Todavía, eso es. Todavía podemos tirar de... El aprendiz es el que vi en mis sueños, o podríamos seguir con la mascarada de Roxanne, o podríamos intentar incluso tirar del hilo de los padres de Sinmei, si estás dispuesta a ello. El problema con eso ya no es tanto mi aprensión, sino que antes de llegar allí hay otro piso entre medio, ¿no? Si la tercera planta tiene a una maestra con no sé cuántos estudiantes y nos ven pasar por ahí, puede ser un problema si nos ven intentando pasar al siguiente piso. Y creo que tenemos que pensar en eso antes de qué hacer para llegar a la cuarta planta. ¿No? ¿O qué pensáis? Quinta. Pero... Vamos a... Quinta, sí. ¿Cómo? ¿Quinta? Sí. Pero antes de llegar a la quinta hay que pasar por la cuarta, ¿no? No, eso sí, sí. ¿Ea? Bueno, a ver. Vale, vale. Bueno, si nos dejas saltar los pisos... A lo mejor ascensores. Me imagino, exactamente, me imagino que habrá alguna forma de acceder a los niveles inferiores sin tener que cruzar todo el nivel. Claro. O sea, quiero decir... La escalera de incendios. No, me imagino que las escaleras no serán... Bajas a un extremo del piso 1, la siguiente escalera está en el extremo contrario. Tienes que cruzar todo el piso 1 para bajar al 2. Calla, porque me suena un poco eso, ¿eh? Es que Irden me dio acceso, o sea, me dijo que podía ir a la quinta. Y ya. Por eso decía que quiero ir a otras más. La escalera de incendios aquí solo es una escalera que se incendia. Eso es. Exactamente. O puede ser que haya el típico... Solo para que si hay un fuego arriba que pueda bajar el fuego solo por la escalera. Los elementales de fuego a veces necesitan acceso, ¿sabes? Es que es una cosa. Claro. ¿Quién se siente cómodo intentando robar el artefacto dentro de una hora? Yo no. No mucho. Pensaba más en la parte de hacer esto como un reconocimiento, ver qué es lo que hacen, como si encontramos más contraseñas, más formas de entrar a otros sitios mejor, y ya de madrugada hacer el golpe. Eso era lo que estaba pensando yo, al menos. Sí, supongo. ¿Es que debería quedarme fuera? In fact, igual, por lo que ha dicho este chico, no le hace mucha gracia a su jefe que vaya más gente. Igual, que vaya yo, y si eso, pues, Silmei o quien quiera, y el resto que os quedéis
que os quedéis fuera. Y hace el reconocimiento también por fuera. Yo me apunto a ir. Entonces, ¿cuánta gente tenemos que ir? Igual Perseverancia debería ir, aunque sea para echarle un vistazo a las cerraduras en la medida posible, por si... Sí. Eso le hace una idea de... ¿Cómo de capaz te ves? Podría ser útil, confío en vuestra palabra, sí, pero no me iría mal saber dónde nos estamos metiendo. Claro, en cualquier caso, si, perfecto, si vamos a ser muchos, podemos organizarlo de otra forma. Puedo lanzarte la sabiduría del búho. Si el hechizo resiste las defensas mágicas, podrás... Será más fácil percibir a tu alrededor lo que quieras, si no, por lo menos nos dirá información respecto a las defensas mágicas. Son dos buenas opciones. Cualquiera de las dos resultados sería una información útil para lo que queremos hacer. Selna, es buena idea. Yo tengo poco que aportar ahí dentro. Yo tengo espacios dentro. Ya. Yeah. Vale. Pues en principio iríamos nosotras dos. ¿Alguien más? Adriel ha dicho que se apunta. Adriel, ¿tú también te apuntas? Vale. Conocen la cara de Senda, además. Igual está bien que se quede alguien. Y no creo que Farquhar dé el pego ahí dentro. No sé si vas a poder pasar con... el disfraz puesto. ¿Vais a estar bien aquí solos los dos? Sí. Tres, cuatro, cinco. Cuatro. Ah, Bren, siempre me olvido de Bren. Pasa más de lo que te crees. Si el medio al final entraba o no entraba. No lo sé. Sinceramente. Si el medio, creo que... Si no estás preparada para ver tu tumba, no estás preparada para ver a tus padres. Y no sabemos cuándo te podrías cruzar con cualquiera de ellos. Y no quiero... Y a la vez no quiero irme de esta ciudad sin hacer dos cosas. Me gustaría ir al cementerio. Ahora... Sí. Antes de que... sea demasiado tarde y tengamos que salir por patas. Sí, porque además estaba pensando que si entras y tus padres te ven y te reconocen, igual va a ser un poco difícil salir de ese apuro, porque no sé cómo van a reaccionar. Exactamente, no sabemos cómo va a ser y a lo mejor eso sospechan de algo. Siempre podría intentar hablar con ellos. No recuerdo que fuesen unas personas muy poco razonables, pero también era una niña de 10 años, así que... Realmente no les conozco. Lo que tú prefieres y con lo que estés cómoda al final. Estaré lista para esta noche, ¿vale? Lo que necesites. ¿Nos metéis en líos? No. Fijaos en los golems. Fijaos en todas las formas de acceder y de intercambiar niveles. El nivel 4 es donde está el objeto que también... estaba buscando nuestra amiga, así que... Vale, pues sí, estaremos atentos. Y eso, vale. Mientras estéis fuera, pues cualquier cosa que creáis útil, ver las salidas o lo que sea, también está bien. Tenemos un vistazo antes de pasear por el cementerio. Muy bien.
Me aseguré de taparme un poco la cara, aparte de llevar peluca. Ya. Empecéis a dirigiros hacia la bóveda. Por la. Mientras. Casi estáis ajenos a la actividad en general que hay en las calles de celebración y alegría, a gente que se saluda, a gente que está hablando un día festivo, y lo que más os llama la atención es que en mitad de todo esto hay un montón de miembros de la guardia y de la hermandad que están atentos, vigilando en todo momento, prestando atención. Ves que hay gente de la guardia que se os queda mirando para seguido no prestaros atención conforme os seguís avanzando hacia la bóveda. ¿Qué vibras tienen entre sí? Y no es una pregunta, es una afirmación. ¿Qué vibras tienen entre sí la guardia y la hermandad? ¿Qué vibras? Guau, vibras. A ver, en general ves. No hace falta ni que tires para esto en concreto. Hay claramente una sensación de animosidad en el aire. No es tan precisamente. Hay el desdén que tendría un grupo de gente cuando un grupo de gente nueva viene a hacer su trabajo. Y en ese sentido, la guardia no parece especialmente contenta con la hermandad, y la hermandad parece sudar potentísimamente de la guardia. La gente que veis no parece ser la gente más ágil y avispada del mundo, la que está en la hermandad, pero tampoco diríais que tampoco la guardia es la élite de este lugar. ¿Se distinguen bien a los gilipollas que llevan 10 días en la hermandad? Pregunto. Bastante fácilmente, porque la mayoría de ellos no tienen pinta de haber blandido un arma realmente en ninguna situación comprometida en ningún punto. Es gente que se les ha dado. Han hecho una formación de 24 horas de. Más o menos. La formación ha sido en 24 horas, se han podido coger el cinto y la armadura, contratado. Están ahí para hacer bulto, pero de vez en cuando, conforme vais avanzando. Esta es la parte que pincha. Es un poco así, pero luego veis, de vez en cuando, entre algunos de ellos, algunos. Parece que por cada 3-4 miembros que son bastante nuevos, hay uno que parece saber lo que está haciendo y está ocupándose de estar atento del resto y estar atento y mandar a la gente y pasearse y comunicar y hacer que esto funcione, básicamente. Diréis que son middle management, más o menos. Están ahí, pero están ocupándose de la situación. Senior, incluso algunos. Senior. La cuestión es que para cuando llegáis hacia la bóveda, el aire en general cambia. Alrededor de la zona de la bóveda empecéis a ver a gente bastante más competente, gente más atenta, gente que se os queda mirando. Uno de los miembros de la hermandad parece que va a deciros algo y otro le para durante un segundo, le dice algo al oído y acto seguido se da la vuelta como si no os viera. Seguís avanzando hasta llegar a las puertas de la bóveda, donde veis a dos miembros de la hermandad que están custodiando las puertas. La bóveda es un edificio que desde fuera os llama la atención porque es. ¿Dónde miro el plano? Es un edificio de forma hexagonal, metálico completamente. La entrada frontal es una única puerta estrecha. Bueno, es un único pasaje, no hay una puerta física tal cual. Estrecho, con una pared de unos 30 pies de altura, de metal adamantino. El tono verdoso reluce en mitad de la luz solar. Y al instante te doy cuenta que este lugar tiene que. Solo con los materiales tiene que valer una fortuna. El edificio tiene un tono de. Similar color. Hay unos 10 pies, unos 5 metros entre la entrada y la entrada al edificio per se. Hay un pequeño patio interior, muy pequeñito, que tiene una única puerta, esta sí, de metal, y una vidriera en la parte superior con el símbolo con el símbolo de 3 diamantes, símbolo de la Asamblea Cerbero, que está grabado ahí. Los dos guardias que están en la entrada los quedan mirando y dice: ¿A qué venís? Esto es la bóveda de la asamblea. Buenos días, soy Roxanne Vilent. Tengo una cita con el señor Fredrik. Sí, por supuesto. La cuchillos. Ojo.
Vamos, vale, pues en ese caso, si tienen la cita. ¿Dentro de cuánto la tenían? ¿Más o menos ahora? Más o menos. De acuerdo, Voy a darle una palmada en el hombro a la cuchillo y echarle mejorar la habilidad sabiduría. De acuerdo. Me he concentrado en eso durante la próxima hora. Así mirando, dice, bueno, pues en ese caso debería salir alguien dentro. Ah, mira, y ves como las puertas se abren y ves aparecer a un humano bien entrado los 50, con el pelo rubio, canoso, echado hacia atrás, que queda poco. Un pequeño bigote blanquecino. Y lo que parecen ser... a la altura de la cintura, esta persona... Veis que carece de piernas. Y que en su lugar... Un curioso aparataje mecánico... Le permite moverse con si fueran cuatro patas de... Similar a un centauro. En ese sentido. ¿Qué? Con cuatro patas metálicas que empiezan a avanzar lentamente. Veis que están organizadas con... un montón de intrincadas runas y metal, que es prácticamente filigrana, que le permite desplazarse y moverse con muchísima soltura. Empieza a avanzar hacia vosotros. Wow. Veis que hace un gesto, las piernas se inclinan hacia adelante. Señorita Roxanne Vilent, entiendo. Ah, sí, soy yo. Y entiendo soy que usted es Frederick. El maestro Frederick, sí. Miembro de la asamblea desde hace más de 30 años. Es un placer conocerle. Oh, no me habían informado de que eran tantos. ¿Podemos pasar al interior y hablar más en privado? Sí. No van a venir todos, pero sí que me gustaría que mínimo aquí mis dos compañeros me acompañasen. Señalas a Perseverancia y a Adriel. Claro, dice, no, claro. Son sin duda alguna las personas necesarias para todo esto. Supuesto. Se empieza a girar. Por favor, acompáñenme al interior. Y no se separen de mí durante el viaje. Tengan buen día el resto. Vamos a comprar Sommel. Inside check. ¿Quiere robarnos los órganos o algo? Me da todos los vibes de que nos quiere robar los órganos. ¿Una tirada de insight? Sí, yo quiero hacer esa también. Este ha visto. Os va a quitar los riñones. Claro, como el señor tiene menos intestino grueso que el resto de vosotros, pues ya tiene que querer robaros algo. Escúchame, ¿cómo va lo de la sabiduría? ¿Qué me da? Es ventaja en toda la ciudad de sabiduría. Venga. Salvo salvaciones. Tiradas de prueba, ¿vale? Vale. Ability checks. 20 natural. ¡Wow! Para un total de 20. Bueno. Sigue siendo dopa. Tienes percepción alta, ¿verdad? Yo la percepción. ¿No eras tú la de la percepción pasiva? ¿No era más tuyo? Tengo más 6. Ah, vale. En percepción sí. En insight no. La gente no me importa. Y te estoy confundiendo con otro. ¡Wow! Todas las señoras son iguales, dijo Samuel. Bien. La cuestión es que el vale. Nos quiere robar los órganos. Este señor parece. Quiere dejar los órganos y robar el resto, lo que hay alrededor. Claro. No. Voy a deciros que lo que os ha llamado la atención de este tipo, que está tranquilo y muy, muy amable, genuinamente amable. Lo que os llama la atención es que casi parecía estar esperando, tiene la sensación del que sabe de qué le vais a hablar, porque la premisa que le habéis dicho es vengo aquí por un tema relacionado con mi familia tal, y ha sonreído especialmente conforme ha mirado de arriba abajo a Adriel. Vale, o sea que ha visto a sus ok, ya yeah. Fuckings. Empezáis a descender hacia la... Empezáis a entrar en la entrada principal de este lugar. Nada más... Vale, escucha, Mario, perdona. ¿Sí? Cuando estemos entrando... Vale. Yo me voy a quedar un pelito atrás y voy a cogerle el brazo a Adriel y le voy a dejar... echar un poquito para atrás. Vale.
Y le voy a decir, ten cuidado con ese porque creo que sabe más de ti que tú de él. Desde que he entrado aquí estoy como un gato en una bañera. Pues mantente así. ¿Mojado? Mojado. Pulso, húmedo y enfadado. Y enfadado. ¿Habías mencionado el nombre del supuesto padre de... de Silmei? Sí, sí, se llama Andaer. Supuesto padre, sí. El supuesto padre se llama Andaer, en teoría. ¿Me lo puedes escribir? A-N-D-A-E-R. Tal y como suena. Andaer, tal y como suena. No hay ninguna cosa ahí. Andaer, como suena. Dreith. Empezáis a entrar. Sin J. Las puertas de metal... se cierran en el... Es un trauma, todo el mundo quiere escribir Janeiros. ¿Qué dices? ¿Por qué? Del río, claro, donde el río. Todo el rato tengo que decir cómo suena sin J. Es absurdo, porque es Janeiros. Y decir que Janeiros no lleva J debería ser autoexplicativo y obvio. Janeiros, o sea, J es muda y no está. Yo tengo que estar diciendo siempre con J, ¿vale? Pero lo mío es lógico. Os juro por Dios que... Geticia. Eso es, ahora últimamente tengo que decir con C. Satura, pero esa la entiendo. La empresa misma se llama Mercanza y cada vez que alguien lo dice de fuera, siempre le preguntan ¿Mercanza con Z? Sí. Porque si preguntases con C o con K, tiene algún sentido. Mercanza. Sin J ni H, os juro que me ahorro tiempo. Sin J ni H. Ni X ni W. Hay un montón de letras que no están en esa palabra. Perdón, ya. De acuerdo. Empezáis a entrar. Nada más entrar por la puerta, ¿vale? Notáis al instante una sensación de cosquilleo extraña conforme pasáis por la puerta. El marco en sí, os notáis un... cuando pasáis al otro. Y para cuando paséis al otro lado es... Cojo perseverancia. Cuidado, es mi sentido arácnido. Ah, claro, perdón. Porque eres un drogo, claro. Claro. Veis al final de esta pequeña sala hexagonal una única escaleras que descienden hacia niveles inferiores con un golem de metal. Dame un segundo. Que voy a describir con el mejor detalle posible. ¿Veis un golem de metal y madera? Los puntos de unión entre las distintas extremidades de este ser son de madera, pero acaban cada una de las partes en bloques de metal compactos y llenos de runas. Y este ser parece reaccionar instintivamente ante la presencia de criaturas. No se preocupen. Ves que este tipo saca un llavero que tiene múltiples... no son llaves, sino que son como pequeños dispositivos metálicos del tamaño de... Para que os hagáis una idea, en proporción a un pendrive, ¿vale? Con varias runas inscritas en ellos. Levanta una de ellas, enseña, y el golem automáticamente parece relajarse. Moverse hacia el lado. Mario, voy a memorizar esa runa. Hazme una tirada, te voy a decir que de percepción para verla y poder ¿en ventaja? Verse. ¿Sí? ¿No? Dale. ¿Sí? Dale. ¿Todavía aguanta el hechizo a través de la puerta esa? Sí. Ese hechizo no parece haberse visto anulado. That is very good to know. 25. Me voy a un bloque. ¿Ves la runa en sí? ¿Ves que tiene múltiples runas? Pero ves que se ilumina solo... para que te hagas una idea, tiene tres runas principales. Ajá. Esta estructura. Se ilumina solo una de las tres. Vale. Apuntas rápidamente esa... O sea, mentalmente haces una nota mental de cuál es. Voy a mi palacio de la mente, ¿vale? Y en una pizarra que hay, que es un murder board, le doy la vuelta y escribo la... La murder board, por el otro lado, es una pizarra normal. Eso es. Impresionante, el lado oculto de perseverancia es como... De normal está la motherboard y de vez en cuando le da la vuelta para apuntar cosas de verdad.
Quizá la compra en otro lado. Reales, padre de Silmei. El aceite no lo apunto en otro lado, hay que cometer un crimen para obtenerlo. Bien. Se diría esa bota. Esta semana he pagado 9 pavos por un litro de aceite. Se estaba bajando, porque bla bla bla. Está bajando. El mercado, no sé qué. En algún lado. Sí, al estante más bajo de en mi cuenta bancaria. En mi cuenta bancaria está. Bien. La cuestión es que el golem, este golem parece empezar a apartarse hacia el lado. En general, mientras vayan conmigo, no se separen, por favor, durante el descenso, porque los sistemas de seguridad aquí son complicados. Tengo entendido que quieren ustedes ir hasta el quinto nivel, después de todo, y... ¿no? Sí, sí. Esa era nuestra intención. Ir a los niveles superiores, al menos. Inferiores, perdona. Tengo entendido que en su momento uno de los anexos les dio ya la palabra de poder para poder ver en los niveles inferiores a este. Sí es, sí. De acuerdo, sí. Cuando lleguemos a los niveles 4 y 5, les haré saber la palabra de poder de... para poder ver en los otros dos niveles. Tienen su propia palabra para estar a salvo ahí. Muy útil, muy, muy útil. Sí, sí. Hay que separarlo. Se os va a comer literalmente. Dios. Es un jodido caníbal. Cada uno sí, en una provee, nos va a asesinar, tío, algo, no sé. Bueno, si me acompañan. Como a mariposas ahí. Y empieza a descender por las escaleras. Me siento. Perdón. ¿Habéis visto la escena del País de las Maravillas, verdad? Sí. ¿Sabéis la historia de la morsa y los mejilloncitos? Sí, sí, las ostras. Un poco eso. Esa es la movida. Eso. Junto Kenneth Branagh en Wild Wild West. Es un poco la inspiración de este señor. ¿Cómo no? Súper bien. Os he hablado de que es mi película favorita de Will Smith. Y una de mis películas favoritas en el top 3. De mis películas favoritas ever. Dime tu top 3 de películas de Will Smith, Mario. Hay una respuesta correcta. Yo Robot no está entre ellas, es lo que te puedo decir aquí ahora. Que no diga After Earth, que no diga. No, After Earth es malísimo. A ver, una de las películas es toda la serie de Príncipe de Bel-Air. Eso no es una película. Si vas entera, sí. Dicho esto, te diría que Men in Black. ¿No? Ajá. Sí. Te diría... No estoy cayendo en el nombre de la otra. ¿Cómo se llama la que hace de superhéroe? Hancock. A mí Hancock no me disgustó en absoluto. Me gustó bastante. Oyamano. Y Wild Wild West. Esto es así. Pero Wild Wild West probablemente esté la primera, ¿sabes? O sea, no hay discusión ninguna. Ni Soy Leyenda ni hostia. Este da igual. Soy Leyenda. Independence Day. Independence Day está bien, está bien, pero es que Independence Day me dio pesadillas de pequeño. Eso es un tema aparte. Y te iba a decir también que la que hace de matemático me gustó muchísimo. De hecho, me gusta más que Hancock. Está muy bien. No sé qué de El Camino de la Felicidad. El Camino de la Felicidad. Sí, me gustó muchísimo esa película. En Busca de la Felicidad. Es muy bueno. En Busca de la Felicidad. Gracias. Sí. Es verdad, dijo. ¿Y Bad Boy? La verdad es que no. Eso te puede gustar si tienes 40 años. Oye. Esa, si la viste en su momento cuando no tenías criterio. Cuando había videoclubs y las podías alquilar. Anyways. Nos estamos desviando del tema. Este señor empieza a descender. ¡No queremos morir! ¡Ya! ¡No he entrado! Empezáis a descender por las escaleras de este lugar. Veis que conforme estáis caminando, los propios escalones se van iluminando. Lentamente se van empezando a iluminar, dejando lo que parecía un pasillo oscuro de escaleras empieza a iluminarse de forma antinatural mientras estáis bajando. Voy a quedarme un poco atrás, un poquito solo, lo justo para que sea ahí, estoy para ver si los escalones se iluminan cuando tú los pisas o solo cuando va el mago. Voy a hacer un Michael Jackson. Sí. Parece que en general la zona se ilumina conforme está pasando gente. No tiene que ver con él en sí, sino que se mantiene mientras estáis yendo aquí. Pero en cuanto al poco de que empiezas a ir un poco por detrás, oyes la voz de delante diciendo: recordad, no os separéis en ningún punto. No. Ha sido justo, o sea, para ver si había una pequeña separación entre la luz que se ilumina allí y la luz que se ilumina en el mío. Vale, pues conforme llegáis a la primera planta, al primer nivel de este lugar. Estos son nuestros almacenes de materiales.
Veis que es una habitación rectangular con un total de 9 cubículos. Cada uno de ellos tiene una única puerta de metal cerrada con una única cerradura pequeña para una llave. Ahora, si me permiten por aquí, por favor, ves que conforme estás haciendo esto, oyes de repente ¡pum! 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 Un momento, es verdad. Y ves como un golem está moviéndose entre los distintos cubículos, patrullando. Se acerca, se queda un momento mirando. Este tipo vuelve a sacar, saca, ves que saca la misma llave otra vez, básicamente. Uh-huh. Y la segunda runa se ilumina. ¿De qué es el golem? Cuando dices una habitación, Mario. Esto es básicamente, hablamos del equivalente a un garaje, ¿vale? A todos los efectos. Uh-huh. Enorme, es un garaje, Mario. 4 paredes. Sí, es un edificio rectangular de unos 15-20 metros de longitud total por otros 25 o 30, ¿vale? Hablamos de una extensión bastante grande de edificio. La planta no es como un centro comercial. No lo es. Es bastante menor. Y está dividida eso en. Hay bastante espacio en general para que pueda caminar este golem. Alrededor de eso hay unos cubículos que son aproximadamente de unos 2 metros cuadrados aproximadamente de longitud y unos 3 metros de altura. Que no llegan al mismo cerrado. Techo. No llegan hasta el techo. Que el otro. Están, vale. Son casi vale. Como si fueran pequeños. Se ven claramente pilares. Separados. Sí, cada uno vale. De ellos está separado del resto por una pequeña distancia en la cual cabrían 4 o 5 personas amontonadas en medio entre cada uno de ellos en fila. Distancia. ¿Amontonadas? Sí. Amontonadas. ¿Como cadáveres? En fila. Tú próximamente, vale, si vale. No sigues así. Si sigues así, hombre. ¿De qué es el golem? Este golem es, básicamente idéntico al de arriba. Ves que tiene piezas de madera acabadas en bloques de metal. No parece portar ningún tipo de arma y en general tienen lo que parecen ser los guanteletes metálicos que recubren los brazos, que son bastante grandes, inscritos en runas, y la cabeza parece ser casi un yelmo en el cual no se ve ningún tipo de aspecto físico, ¿no? En el sentido de que no hay nariz, no hay ojos, simplemente hay una única ranura en forma de T que gracias. Es lo que le permite dar, lo que le da una similitud de un rostro a esta criatura. Vale, pregunta. Vale. Dime. ¿La runa que se enciende es distinta que la runa que se ha encendido otra vez? Sí. Dirías que es el mismo llavero porque te da tiempo a ver el símbolo uh-huh. que ya te es familiar. Y este es el segundo símbolo. Te voy a mantener para esta, al menos, para esta tirada la misma de antes, porque lo está haciendo muy públicamente. Me ¿vale? la levanta. Y la segunda runa que se ilumina hace que el golem automáticamente se quede quieto y siga paseando, ignorando completamente lo que estáis. Vale. Pregunta. Estamos en un. Hemos bajado, ¿no? Sí, esto es el primer nivel de la bóveda. Esto es el primer nivel de la bóveda. Espera, que me tiras. Vale. ¿Por qué runas diferentes para golems iguales y resultados iguales? ¿Es por el piso? Lo estoy pensando yo en mi cabeza. Tienes teorías, pero. Vale. ¿Es porque el piso es distinto? El mismo llavero, runas diferentes. Mismo llavero, runas diferentes, mismo, o sea, golem igual, pero resultado el mismo. O sea que igual hay una runa para cada golem de cada planta. Hay uno para cada planta. Golem de la entrada. Yo ahora la única idea que tengo es que es por la planta. Sí. Eso y es. Otro para el que está dentro de la planta. Un golem por planta, una runa por planta. O sea, es que si contamos el primer piso como una planta, o sea, esto sería en realidad, estamos en el primer nivel, no el estamos en el segundo nivel. Estamos en el primer nivel por debajo de tierra. Sí. Por lo tanto, hay una primer runa para el nivel cero. Hay una runa para el nivel cero. Uh-huh. Ahí está, vale. No me convence, pero vale. 6 runas, si seguimos encontrando una runa por. Vale. Por planta, por runa. Bueno, si me acompañan, por favor, se dirija hacia el cubículo. Hay un total de 9 cubículos, ¿vale? Uh-huh. En 3 filas de 3. Sí. Y se dirige al que estaría. Conforme habéis entrado vosotros, tenéis enfrente uno de los cubículos y otro a la izquierda y otro a la derecha, ¿vale? Para que os hagáis una idea, seríais en la columna central del 3x3. Sí, vale. Conforme llegáis ahí, el tipo os dirige hacia lo que sería el cubículo
uno de la columna 1 y de la fila 1, ¿vale? El 1-1 arriba a la izquierda del todo. Empecéis a avanzar en diagonal hasta llegar hasta él. En general, la mayoría de materiales aquí están protegidos por runas que impiden el acceso a las puertas, incluso abriendo. Habría. Las protecciones mágicas que hay aquí son lo suficientemente efectivas como para que ningún ladronzuelo pueda entrar a abrir ninguna de las puertas. No, por supuesto. Si me permiten un momento, saca otra vez el llavero. Impresionante, buen trabajo. Y coge otra de las llaves. Ahora sí te voy a pedir que haga una tirada cuando ves que acerca este segundo llavero a la puerta. En concreto. Es un llavero distinto. Es un llavero distinto. Joder, macho. Pero es que alguien está apuntando esto. Parece que tiene un llavero para los golems y otro para las puertas. Correcto. ¿Ves que, por cierto, el llavero tiene lo que podrían ser fácilmente 17. 10, 12 llaves distintas, ¿vale? De este tipo. O sea. 17 en Mario. Vale, te da tiempo. Sí, sí. Consigues ver también esta runa. Te ha costado bastante, pero justo a tiempo la ves. Ves que se ilumina a la vez que ves que la propia cerradura se ilumina. Y ves un pequeño destello durante un segundo que recorre toda la puerta y luego se apaga. Vale. Abre la puerta. La abre, además, no mete ninguna llave en la cerradura, sino que simplemente la empuja. Hay llaves de emergencia, pero nuevamente no es necesario. Disipar el hechizo es suficiente. Por favor, acompáñenme. Empieza a descender otra vez por las escaleras. El sonido del metal contra el propio metal del que está hecho todo este edificio. Os resuena mientras estáis bajando de la primera a la segunda planta. Y bueno, señorita Blend, ¿cómo es que ha decidido usted contactarme por su cuenta y no a través de su hermano? Que, sinceramente, la última vez que tuvimos noticias de él fueron bastante desagradables. Pues precisamente por eso, como las relaciones con él han sido un poco tensas y no veía conveniente hacer en que se encargase él. Por eso he preferido ir yo con buena cara y dispuesta a colaborar con vosotros. La verdad es que se agradece. Después de todo, su padre siempre fue un gran colaborador aquí. Sí, las relaciones con la maestra Tersky han sido siempre muy fructíferas. Ah, oh, sí. Recuerdo en su momento era yo bastante más joven cuando su padre trajo aquí una quimera. Fue una situación maravillosa. Oh, ah, eso no. La bestia increíble. No sabía yo eso. Perdí así las piernas, ¿sabe? Descontroló la criatura en uno de los experimentos. Pero de todo se aprende en la vida. Sí, claro, pero lo siento, no tenía ni idea. Estas son sustitutos más que óptimos para mí, sinceramente. Y si no es insensible por mi parte, ¿qué experimento se hizo con esa quimera? ¿Qué consistía el proyecto? Oh, era un estudio sobre las propiedades de esa quimera y si era posible aplicarla a otros seres en su momento. Era interesante. Necesitábamos capturar a una que había, hasta donde sabemos, aterrorizado a pobres gentes en al norte, en Nogurod. Nogurod tenía una bestia cerca en los bosques. Resultó ser una quimera. Y necesitábamos a unos cazadores lo suficientemente hábiles como para poder atraparlas. Afortunadamente, su padre y los suyos son. O entonces eran grandes, grandes cazadores. Y aquí Roxanne continúa con esa tradición. Eso es, nuestra familia siempre ha podido presumir de ser los mejores en su trabajo. ¿Y Roxanne la mejor entre los Vilent? Son la mejor. A ver, quiere decir, está feo que yo lo diga, pero. Por eso lo digo yo.
Llegáis al siguiente nivel. No ha habido risas más nerviosas en esta campaña. Está hablando como si pensasen que van a ser devoradas por un caníbal más maníaco ahora mismo. Las escaleras siguen avanzando y llegáis hasta una zona en la cual básicamente hay un pequeño rellano en un pilar de cristal transparente. Al otro lado veis que hay una única puerta de cristal y unas escaleras que siguen hacia abajo a través de esta columna de cristal en la cual os encontráis ahora mismo. Veis una habitación de un tamaño similar a la anterior, en la cual se encuentran múltiples estanterías llenas de libros, pergaminos, documentos. Hay un par de mesas que parecen estar pensadas para desplegar los materiales allí del tipo que fueran y examinarlos con detenimiento. Y en cada una de las cuatro esquinas de esta habitación se encuentran cuatro estatuas. Esto de aquí son los archivos. Están sellados y apartados del resto para que no entre contaminación y no estropeen los libros de ninguna forma. No, por supuesto, querríamos estropear los libros. Buen cristal, no han ahorrado una sola moneda de oro, ¿eh? Es bastante resistente, más de lo que parece incluso. ¿Y estas estatuas? Seguridad. Perdona, Mario. Has dicho que había cuatro estatuas en cada lado, pero entiendo que en cada una de las esquinas de la. ¿Qué has dicho? Hay cuatro estatuas en cada una de. Vale. Es una estatua en cada una de las esquinas de la esta. Y son cuatro esquinas. Sí, son cuatro esquinas. Cuatro esquinitas tienen. Un edificio hexagonal. Cuatro esquinitas. Solo parece que el nivel inferior, el nivel superior sea hexagonal. Es además extraño porque la percepción de. Es la forma superior el hexagonal. Alguna gente diría que sí. Conforme estáis avanzando, una cosa que sí que os llama la atención es que las percepciones de distancia y de profundidad y de sentido en el espacio tienen menos sentido del que pensaríais. Tenéis la sensación de haber descendido muy pocas escaleras y a la vez la percepción de que tiene que haber una gran distancia entre esta habitación y la anterior. Hay algo que se os escapa en cómo funciona la percepción de este sitio. En plan, los tejados son más altos que el techo, lo que te diría el número de... los techos... Sí. Que las 10 escalones y el techo está y el techo estaría a 20 o 30. Sí, es como... Hay una percepción extraña de la distancia que se está empezando a resultar extremadamente antinatural. Y vuestros sentidos empiezan en ese sentido a ser una fuente menos fiable de lo que pensáis en tiempo que estáis tardando en recorrer esta distancia distancia total que habéis recorrido. Vale. Voy a hacer una prueba. Voy a susurrar Owen. Ok. Vale. Hay dos opciones. O no puede entrar aquí o ha encontrado un baño. ¡Buah! ¡Ojo! 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 Es la trampa perfecta para cualquier fantasma. Le pones un baño aquí y entonces se va allí y ya no puede hacer nada aquí dentro. Claro, solo piso. Sí, pero no oyes. Además, perseverancia, una cosa que te voy a decir es que en general, incluso en los lugares más vacíos, en general, siempre está el leve susurro de un espíritu en la distancia, la sensación de que algo hay en el aire siempre está presente en los sitios. Aquí es la sensación contraria a cuando estuviste en la... Incluso en la... Sería lo opuesto completo a cuando estuvisteis en el laberinto de la Reina Cuervo. Aquí la presencia de el más allá, de las criaturas que habitan en otros planos de existencia, es nula y absoluta. Esto es casi peor. Literalmente no hay ni un alma. Nos van a matar. ¡Las tierras nuestras! El sitio está bastante protegido. Sería un hazme reír si cualquiera pudiera teleportarse al interior.
Claro. No, hombre, claro. No. Imagino que estarán las mejor... dispondrán de las mejores formas de seguridad. Sí, por supuesto. Si algo intentase entrar aquí que no pertenece a este lugar, recibiría una dolorosa advertencia. En algunos casos, para criaturas inferiores, incluso puede que desaparezcan al instante para siempre. ¿What? Drástico. Perfecto. No, escatimamos en recursos a la hora de lidiar con intrusos. Sigue bajando, seguís bajando. Tengo y una el... pregunta. Toda esta seguridad es impresionante. Y los Vilent, sí. Seguro que les. Como guardaespaldas de la señorita Roxanne, para los Vilent nos iría muy bien. Algo similar. ¿Quién lo ha diseñado esto? ¿Quién ha sido la propia academia, la propia asamblea? ¿Lo han subcontratado? La asamblea Cerbero y los propios magos. El propio maestro Andaer trabajó aquí en el diseño durante años. Es el encargado de la seguridad, el señor Andaer. Claro, esto es uno de sus... Es su proyecto activo más importante para él, desde luego. Es impresionante. Lo es. Proyecto de toda una vida, algo de lo que estar orgulloso. Sí, por supuesto. Es algún legado tremendo. No está muerto. ¿Y qué hace el sommelier con nosotros aquí? El sommelier es importante. Sí, me lo paso bien. Ya está, me lo paso bien. Te noto todo tenso, relaja, Samuel. Antes de que vayamos a bajar, las estatuas estas que has dicho, ¿cómo son? ¿Qué forma tienen? ¿Tienen algo particular? Un momento, que tengo que revisar las notas para no meter la pata con nada, porque todo esto es complejo. Hay tensión. Vale. Son 4 estatuas. Te voy a decir que me hagas una tirada de percepción, porque este tipo no se detiene aquí, ¿vale? Entonces no te da tiempo a mirarlas con mucho detalle. Simplemente, o sea, he sido un instante esto y ha decidido bajar más para abajo. 4 angelitos tiene mi cama, 4... ¿No? 4 esquinitas tiene mi cama. Me he despistado un segundo. ¿Por dónde habéis bajado? Esto es básicamente, este mismo sitio es, llegas, hay un pequeño nivel, un pequeño rellano en el cual podrías acceder por una puerta de cristal a esta zona entera y luego simplemente hace un quiebro hacia abajo y sigue descendiendo. No, pero me refiero desde la primera planta a esta. La primera planta, esta es en de los 9. De la primera columna, la columna 1, la que sea el 1. Sí, la 1, sí. Al abrirse esa puerta, literalmente no hay nada dentro excepto unas escaleras que descienden. Respecto de donde entras, lo que sería el 7 en una calculadora. Lo que sería el 1 en una calculadora, ¿vale? Porque habéis entrado por el 8, básicamente. O sea, habéis entrado y de repente tienes el 8, ¿vale? Vale. Y entras como por abajo. Vale. Ya a partir de ahí, como tú lo quieras entender. Entras como por abajo, entonces... Entras yendo frontalmente hacia el 8 y en vez de eso te vas hacia el 1. En la calculadora. Es que las calculadoras tienen el 18 y el 9 arriba, ¿verdad? Estamos hablando... Vale, está haciendo un 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Está haciendo un 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ¿no? Sí, perdón. Sí, igual, hace muchísimo que no veo una calculadora física, ¿vale? Hace muchísimo tiempo. Yo estaba pensando en un móvil y yo estoy pensando en una calculadora. Vale. Sí. Yo estaba pensando en la calculadora de Windows, que es la única que uso desde hace años. Wow. También tiene el 7 y el 8. Sí. He tirado un 14. Parad un momento. ¡Mierda! ¡Paradlo todo! ¡Oh, no! ¡Toda mi vida! Samuel, has entrado por el 0 y has acabado. Y habéis ido hasta el 7. Han ido hasta el 7, vale. para bajar por el 5. Sí. Vale, gracias. Vale, ya está. Dios santo, a la mierda todo. Da igual, ya está. Bien. Denme luego el croquis, porque tenía apuntadas las cosas de una manera y escuchando solo ya me he confundido, pero ¿vale? Es que es una cosa. Da igual, la cuestión es que seguís bajando por esas escaleras. ¿Y le querías decir algo a este tío? Bueno, querías mirar. ¿Cómo me habías dicho que habéis sacado? Sí, era un 14. 14. No ves ninguna diferencia entre las estatuas en sí, pero todas se parecen bastante a... los 2 golems que has visto antes. Vale. En plan, no son formas reconocibles de personas. Parecen estatuas. Podrías decir que en principio son 4 golems exactamente iguales que los de arriba. Vale. No tienes claro si de verdad es eso o no, porque no te dan tiempo a ver mucho, pero se parecen sospechosamente a ellas. Vale. Ok. Y empezáis a bajar y otra vez el
único ruido que oís es el metal y vuestra respiración conforme bajáis. El metal chocando de las patas de esta. De las piernas, perdón, de esta persona mientras está bajando. Y llegáis al tercer nivel, el cual. Un momento. Conforme llegáis, hay una pequeña plataforma en la cual cabrían 5, 6, no, perdón, 10, 12 personas, ¿vale? Tranquilamente, es una zona grande en la cual si os podéis, por favor, colocar aquí. Esta parte requiere un cierto acomodamiento. Gracias al tercer nivel, es más complicado. Bueno, hace así. Ves que se acerca a una de las paredes. En la pared se iluminan aproximadamente 10, 12 runas. Con el Stargate de mierda este. Y empieza a pulsar varias de ellas, empieza a tocar varias de las runas. Vale, voy a intentar quedarme con cuáles son. Hazme para esto en concreto, porque verlas las ves, no tienes problema en verlas. Hazme una tirada de investigación o historia para memorizarlas. Vale. Ok. ¿Investigación o historia? Sí, te dejo elegir. Dejas elegir. ¿Podría ayudarla? En plan, ¿podría fijarme 22. Yo también? Podrías intentarlo tú por separado, pero no veo una forma en que pudieras ayudarla en este momento. Sí, pero voy a hacerlo yo por mi cuenta. Vale, 22. Heavy. Vale, un segundo. Me habías dicho que era... ¿Qué tiene o que investigación o historia. Para memorizarlas rápidamente en el tiempo en que te ves cómo las pulsas. Cómo las pulsas. Vale, 10. Vale. No te da tiempo, rápidamente ves que muchos de los símbolos casi parecen estar pegados entre sí y es complicado. Para ti, perseverancia, voy a decir, ¿vale? Por agilizarlo, porque para otras veces sí costaría hacer más cosas, pero esto en concreto, con esta tirada, no te hace falta. ¿Sabes la secuencia exacta que tienes que poner para activar las cosas en el mismo orden que ha pulsado este tipo, ¿vale? Vale, escúchame una cosa. Efectos, tienes acceso a la tercera planta. La recuerdo, no tengo que hacer... la recuerdo perfectamente, no, ¿vale? Sí. Por eso te digo, no es un problema. Si la secuencia es la misma en futuras ocasiones, a todos los efectos tienes acceso a la tercera planta pulsando esos botones, ¿vale? Esas runas, en este caso. Oís, como al instante oís, empezáis a oír un zumbido. Y un instante después, la escalera donde estáis vosotros se empieza a iluminar blanca completamente. Y oís una voz que dice simplemente: situación en orden. Presente el llavero. Y ves que el tipo vuelve a sacar saca una tercera llave. Esta solo tiene un símbolo. Lo presenta en un momento al aire, básicamente. Y acto seguido, el blanco de la puerta, el marco de la puerta que se ha iluminado, se convierte en un negro oscuro. Bien. ¿Me quedo con el símbolo? Te voy a decir que sí, esta no la ha ocultado ni nada y ha tenido que estar un rato bastante más considerable que con los golems, ¿vale? Con eso en alto. Ok. Guarda otra vez el llavero. Bien. Por favor, ahora es más importante que nunca que nos separéis. Y empecéis a entrar por lo que parece ser un túnel de cristal enorme que en una semicircunferencia que os cubre completamente. Este lugar es nuestro campo de estudio. Enciende, hemos dicho unas palabras y aparecen un montón de pequeñas luces que se iluminan a su alrededor. Y veis que lo que está cerca de vosotros, las paredes que parecían negras alrededor de este cristal, es en realidad agua. Veis el lecho marino que se encuentra aquí. Y veis como de repente un pequeño pez que tiene una
pequeña luz que le ilumina en el frente colgando en mitad de la oscuridad. Se gira, ves los ojos que parecen no ver nada, casi ciegos. Esta criatura abisal desliza un momento. Esquiva la nada, esquivando el cristal que está colocado aquí. Y se pierde otra vez en la oscuridad del fondo nocturno. Esto que estamos ahora mismo viendo aquí es la biosfera de la bóveda. Es un lugar maravilloso. De vez en cuando traemos fragmentos de un plano para estudiarlo. Ahora mismo esto es Exandria, aunque no lo parezca. Oh, ¿en serio? ¿Qué ves? Entiendo que es el fondo del mar. Sí, pero no es un lugar. No es el fondo del mar en cualquier lado, Exandria. Díganme. Oh. Empieza a caminar hacia la izquierda, ¿vale? O sea, este sitio en el que estáis ahora mismo es hacia la izquierda. Tiene un pasillo que va hacia la izquierda y otro hacia la derecha, ¿vale? De cristal, donde habéis entrado. Y él se va por la izquierda. Vale. Empezáis a avanzar por aquí. Este lugar se encuentra cerca de Marquette, el fondo marino de allí. Hemos descubierto hace no demasiado tiempo que ¿están ustedes familiarizados con los males ancestrales? ¿Con un tipo de ser mitológico? Sí. Sí, algo. Oh. Algo sé. Verán, para los que no lo sepan realmente, los males ancestrales son entidades de otra dimensión. Los llamamos el reino lejano o olvidado. Es un fragmento del universo, donde horrores incognoscibles habitan. Hay seres allí como los infames Aboleth, por ejemplo. O las... Hay monstruosidades sin nombre de males que quieren destruir el mundo. Uno de ellos entró aquí hace mucho, mucho tiempo. El olvido encadenado es uno de estos seres. Criaturas fascinantes. Su influencia en Exandria permea a veces en el fondo marino, también en el fondo de la tierra y en lugares profundos donde los dioses o la humanidad no ha llegado aún. Imagino un poco de suerte, igual podemos. Buscando. No lo sabemos, por eso los estudiamos. Si podemos, atrapamos a alguno. Llevamos unos días intentando atrapar a uno muy concreto. Igual se deja ver siempre que hay visitantes. Intenta pasarse a observar la situación. Vaya. Empezáis a avanzar. El pasillo en sí, veis que cuando llega a una esquina en la cual tuerce, en esa propia esquina hay una, lo que parece ser casi una, a falta de una palabra mejor, una esclusa de cristal. ¿Vale? Veis que hay una manivela que parece estar pensada para abrir ahí la... una puerta. ¿Para entrar a la pecera o al otro lado? Ambas. Es como es una puerta de doble uso que sería básicamente un hueco en mitad de la pared que permitiría acceso a la zona del mar en sí. Vosotros estáis en el pasillo de cristal y esto básicamente... Que rodea la pecera. Vamos a pensar en la pecera, en el centro de la sala. El pasillo rodea la pecera y hay una esclusa para entrar a la pecera. Si esto es una pecera, el pasillo atraviesa la pecera. Vale, mitad, ¿vale? Es como en el acuario, que pasas por debajo. Exactamente, es como un acuario, es extremadamente similar a ello. Entendido. Y en este punto hay pasillo hacia un lado y esta pequeña esclusa que permitiría abrir el lugar. Por allí va. Por ahí algunos de nuestros más valerosos miembros deciden explorar un poco las profundidades, entre otras cosas. Por aquí, por favor. ¡Oh! Mirad, ahí está. ¿Veis? Lo que parece ser un... Dame un segundo. ¡Oh! Tiene compañía. Hacía tiempo que no pasaba. Mis afortunados. ¿Veis a... lo que sería a todos los efectos... una medusa enorme roja
donde estarían los tentáculos, no solo hay tentáculos, sino que se abre una única boca gigantesca de dientes y una lengua enorme que está plagada de pequeñas pústulas y tentáculos que se mueven todas a la vez a lo largo de toda la lengua. Los tentáculos en sí son rojizos. Y el... ¿Tiene tentáculos en la lengua? ¿Es salen... la peor palabra? Debatan. Sí, es. ¿Veis? Básicamente tiene... Sería como si tuvieras una medusa en su boca, que en la zona donde tendría la parte que se contrae del centro, no solo tiene un montón de tentáculos que cuelga, sino que el centro en sí es una única boca con un montón de dientes y una lengua colgando. Ah, vale. Esta criatura roja y negra, con bastantes pinchos en su cuerpo central. Ves que en uno de los tentáculos hay una figura petrificada de una persona con líneas rojas por todo el cuerpo. Una criatura fascinante. De vez en cuando atrapa a su presa, la petrifica y la hunde al fondo marino. Donde la devora ya hecha piedra. Fascinante. Creemos que comparte similitudes con algunos de los otros seres que hemos visto aquí abajo. Son criaturas que, mira hacia Roxanne, cuando mueren, dejan un hermoso cristal negro. Su padre en algún momento habló de estas criaturas. Esos cristales tienen propiedades extremadamente interesantes. Hemos descubierto recientemente que son capaces de suprimir la voluntad divina. Evita que un usuario de magia divina pueda acceder a sus dioses, a sus hechizos. Poderes quedan atravesados y cortados. Tienen la capacidad de herir lo divino. Oh, es sin duda interesante y la verdad es uno de los ese tipo de cosas son las que me interesaba estudiar un poco más a fondo. Quizá podamos concertar una cita en el futuro para que venga usted a estudiar esto. No sería ningún problema. Más es una situación en la que esté más libre de obligaciones. Claro, claro, por supuesto. Sigue avanzando por este pasillo. Ves que hay un pasillo. Ves que ahora se divide en dos pasillos. Una parte que sigue recta y otro que se desvía hacia la derecha. Este tipo ignora el desvío hacia la derecha y sigue hacia adelante. Hasta llegar a una de las puertas de... A la derecha tendría que estar la pecera. Yo que no sé... Avanzando. Habéis entrado, hay una división que va hacia la derecha, otra hacia la izquierda. Pasillo, habéis hecho así, habéis ido por la izquierda y luego hacia arriba, básicamente. Y ahora habéis llegado a un punto en que se divide hacia el centro, básicamente, hacia la derecha otra vez y hacia adelante. Ah, vale, sí, entendido. Vale. Esto es hablamos de un sitio que, por cierto, esto tiene, por el aspecto que estáis viendo, las dimensiones de este lugar, hablamos de una dimensión gigantesca. No es una habitación pequeña como nosotros, esto es una dimensión de terreno que no sabéis hasta dónde alcanza. Llegáis hasta el final de este pasillo, donde veis que hay una pequeña puerta. Veis que este tipo vuelve a coger el llavero. Coge el mismo llavero que ha utilizado para entrar en este lugar. Es el mismo que vuelve a sacar. Lo vuelve a colocar. Y esa puerta tiene otra vez el familiar brillo que se apaga. Y abre la puerta. Por aquí, por favor. Entráis. Y nada más entrar, estáis ya en otro lugar distinto completamente. Al instante os encontráis en una habitación más pequeña. A lo mejor estos son 10 por 10 metros, básicamente. En la cual hay un total de dos estatuas de en el centro de esta habitación, mirándose una enfrente de la otra. Veis que están completamente inmóviles, con lo que parecen ser unos engranajes que están sujetando las piernas de estos dos seres. Son distintos de los que habéis visto arriba.
el aspecto de estos es... Un segundo. Que tengo que encontrar la página correcta. Estos son... golems hechos de pura piedra, macizos, más grandes que el resto. Con... aspecto casi... cuadrangular, en su sentido. Son cuadrados, son casi bloques de piedra rectangulares enormes. Con brazos que, si se moviesen, serían prácticamente dos columnas. Que están completamente quietos. Y a ambos lados, en la parte más exterior de las dos paredes, a vuestra derecha e izquierda, hay un total de 8 pequeños pilares. En los cuales, flotando, se encuentran diversos objetos arcanos. A la entrada aquí hemos entrado con otra llave. Con la que habéis entrado en el tercero, la he usado otra vez para salir del tercero y habéis aparecido aquí directamente. Vale. En este momento dejáis de ver al instante, durante un instante, hasta que este tipo dice: la palabra aquí es Shirak. Es, no, pero es Dulak. Aquí, ¿vale? Shirak era arriba, Dulak aquí abajo. Y se... ¿Dulak? Dulak. Black. No, y veis como... Y veis como conforme eso empezáis a volver a ver y dejáis de ver esta neblina enorme que os bloqueaba la habitación, ¿vale? Porque esto es el cuarto nivel. Esta también funciona para el quinto nivel. Va separadas por seguridad. No mucha gente tiene acceso a estos niveles. Aquí es donde guardamos algunos artefactos mágicos que son demasiado peligrosos para que el mundo tenga acceso a ellos. Protegemos de manos terribles. Y me imagino que estudiarán más a fondo estos objetos para ver, darles un uso. Algunos sí, otros no. Algunos son terriblemente peligrosos. Por ejemplo, señala hacia un pergamino que está flotando en uno de estos cubículos. Eso de ahí es un pergamino del éter de Azumar, un antiguo archimago. Permite convocar un golem de protección completa que, sinceramente, cayendo en manos de cualquiera podría ser peligroso. Aquel de allí, señala otro pergamino distinto. Aquel de allí, por ejemplo, tuvimos que salvarlo de antes de que yo estuviera en la propia orden. Es un pergamino ancestral de convocar un cometa. What? Dope. Sí, trae desde los cielos un único asteroide que golpea la Tierra y la destruye. Un trozo de fragmento que viene de fuera del planeta cae. Es algo que tengo entendido extremadamente destructivo. Tiene pinta. ¿Y dónde salió eso? ¿Dónde salió ese pergamino? Mira un momento hacia Adriel. Yorhas. Oh. Se consiguió hace mucho tiempo. That's racist, bro. Ya que devolver un mago de Wild Mouth del periodo vendariano siendo racista. En mi ensalada. ¿Qué dices? Insinúa que la dinastía está mucho mejor preparada mágicamente que el imperio. Es una buena forma de verlo. Tendríamos que prepararnos mejor nosotros también, por si acaso alguien en el futuro. Pero son tiempos pasados. Ahora, la armonía reina, ¿verdad? Claro. Seguís avanzando hasta llegar al final de esta habitación. Y aquí... ¿Sí? Y todos son objetos que encuentran y mantienen seguros, ¿o hay algo de cosecha propia, por así decirlo? No, la mayoría de objetos que cualquiera de los archimagos crea o construye, o creamos para ellos o creamos para la orden, son objetos que mantenemos seguros en otros lugares. Algunos se han perdido, lamentablemente, por ejemplo, en los ataques a Rexentrum. Pero los de aquí tienen valor histórico también. Son objetos antiguos y peligrosos. Deben ser preservados. Lo comprendo. Se queda mirando, hay algunas urnas vacías, pero se queda mirando una de ellas en concreto que está vacía, en plan... habrán vuelto. ¿Hay notas que explican lo que es cada artefacto? Una plaquita. ¿Plaquita? Sí.
así. No, y parece intencionalmente así a propósito. Me voy a pasear así, sin alejarme mucho, sí, pero con las manos a la espalda mirando. ¿Reconozco algo? Te voy a decir lo que ves en la habitación, ¿vale? Yo te digo lo que ves y tú ya en el futuro haces lo que quieras con ello. Ojo, ves que ojo. Hay un pergamino que... El pergamino que has visto que te ha dicho que es un cometa. Hay lo que parece ser una... un frasco que parece completamente vacío, transparente. Ahí, dame un segundo, que esto lo voy a mirar para asegurarme. Vale. Hay lo que parece ser una enorme. Un collar con una única gema verde brillante. Un collar, vale. Sí. Hay un escudo. Con pinchos rojo y negro que reluce casi con luces LED. ¡Torre Gamer! ¡Escudo Torre Gamer! Hay el otro pergamino, escudo, el de Azuma. Escudo Torre Gamer. Y luego hay un orbe metálico, un orbe de cristal con niebla verde. Que conforme lo miras, ves durante un instante, casi te parece ver un rostro de una persona y luego se desvanece. Y el resto de las otras los pilares que hay ahora mismo aquí, están los dos vacíos, ¿vale? Son seis de los ocho objetos que hay, de los ocho pilares que hay aquí, seis están llenos, dos que faltan, uno que parece vacío y otro que este tipo se ha quedado durante un segundo mirándolo con ha fruncido el ceño y luego ha seguido hacia adelante. ¿Ocurre algo? No. Una de mis compañeras tiene predilección por uno de los objetos. Oh. No debería sacarlo de aquí, pero... ¿Se lo está permitido que las trabajadoras cojan estos objetos? Ah, la señora Eduana es una portentosa investigadora con grandes conocimientos arcanos. Su aprecio por la magia es algo respetable y mientras no lo saque de los niveles en los que debería estar... No debería haber ningún peligro. Después de todo, no es algo... Es menos peligroso que el resto de objetos. Lo tenemos aquí porque, entre esas cosas, le tiene especial aprecio. ¿Y de qué objeto se trata, si se puede saber? Un fragmento de la divergencia. Lo conocerán ustedes cuando lo vean. ¿Y cómo saben que no lo va a sacar? ¿Hay alguna? Entiendo que habrá medidas de seguridad... Aparte de la seguridad de todos los golems, si por lo que fuera decidiese traicionar a la asamblea, es posible que la localizásemos en cuestión de minutos. Sí, pero quiero minutos. Decir, entiendo que hay medidas de seguridad que... Claro. Si intentas sacarse cualquiera de estos objetos, las dos estatuas se activan al instante. En cualquier situación, incluso si va dentro de una... Cada uno de los objetos para ser extraídos de aquí tienen que decirse la palabra de seguridad para cada una de cada las... Cada objeto tiene una palabra diferente, claro. Eso es muy inteligente, eso está muy bien pensado. Por supuesto, si no sería ridículo, al final cada una de ellas tiene su propia defensa y en caso de equivocarse, los... Muerte. No. Yo haría muerte. Drástico, sí, pero poco útil. Si lo que quieres es obtener luego información de la persona de por qué están aquí. En ese caso sí, claro. ¿Y qué pasa si intentan llevarse una de las estatuas? Te mira, sonríe. No lo sé. La verdad es que nadie lo ha intentado hasta ahora. Entiendo que tienen en cuenta las bolsas de... ¿Cómo se llaman? Como no mostremos ninguna en esta... Contención. Las bolsas de contención... Evidentemente el problema está en intentar extraerlos. En cuanto extraes el objeto, los golems se activan automáticamente si no tienes permiso. Y la gente que llega hasta aquí abajo tiene una cierta confianza implícita y una cierta
confianza con la asamblea como para saber que no es alguien que pudiese venir aquí a estar para robar un objeto en cuestión. Claro. No, por supuesto. Por supuesto. Estamos jugando con la confianza. Nosotros somos de pura confianza, total confianza, absoluta confianza. Estamos hechos enteros de confianza. Es que saca... Sí, creo que ha quedado claro. Nos queda mirando, saca otro un cuarto llavero. Hago... coloca el parche mental, la pizarra ya petada de mierdas. Sí, sí. Es como, no, paso ya. Soy comenzando a escribir en la pared. Hazme una tirada de percepción cuando el tipo se gira para abrir la puerta que se encuentra justo delante de vosotros. Sigo teniendo ventaja, ¿no? Sí, todavía no ha pasado una hora, curiosamente. Vale. Yo noto cuando un hechizo en el que estoy concentrado sigue activo. Sí. 19. Es el equivalente a que sabes que tienes que sacar la basura a cierta hora y está ahí de fondo todo el rato, pero... Cagando, sí, vale, entendido. Sí, es que no, sí. No funciona así, pero vale. La cuestión es que... ¿cuánto has dicho que has sacado? 19. Voy a decirte que también tienes la runa de esto apuntada. Yeah. Vale. Vamos. La puerta se vuelve a emitir este brillo, la vuelve a abrir... Y unas escaleras bastante de diseño más reciente que el resto de este lugar. ¿O no? Modernismo. Os hacen llegar hacia una habitación que sí que es en sí hexagonal. En este lugar... ¿Estamos aquí del anterior, María? Perdón. ¿Al otro extremo? ¿Dime? Sí, ¿dónde estaba? Al otro extremo, tal cual. En este lugar... veis en el centro hay una mesa de metal con bridas. Veis que hay alrededor varias maquinaria extraña con que parecen tener acabadas en punta, en elementos cortantes. Maquinaria que parece diseñada para cortar, abrir, trocear, destrozar. Alrededor de todas las paredes de este lugar hexagonal se encuentran celdas hechas de cristal. Veis en una de ellas un ángel con las alas cortadas. En otra veis una criatura que parece hecha casi como una bola de carne enorme con bocas y ojos y dientes que salen por distintas partes de esta criatura que está encadenada con un único ojo que se os queda mirando, sangrando por él. Veis en el centro de esta habitación a dos individuos. En principio veis a un humano de mediana edad con canas parte en sus sienes. La acompaña una mujer hermosa, muy similar a Silmei en aspecto, con una sonrisa amable. Alrededor, flotando en el aire, se encuentra una mantarraya cuya parte del fondo está hecha de estrellas que brillan como si fuera la noche. ¿En esta o la raya? Pues la parte de la raya, más bien. La parte de abajo son decenas de estrellas que titilan como si fuera la noche estrellada y está volando alrededor. Veis el rostro de esta criatura que se mueve en círculos flotando alrededor de estas dos personas. El humano levanta la mirada y dice: ¡Ah, Friedrich! Ya has venido con los invitados. Estamos acabando aquí con uno de los especímenes y veo que habéis traído al otro. Vamos a guardarlo aquí mientras. Veis que lleva rastras en un momento a una persona que la cierran dentro de una de estas habitaciones de cristal. Veis que la persona en sí, conforme entra, durante un instante casi se deshace. Con una luz verdosa. Veis que está cubierto de heridas. Adriel. Sí. Ves ante ti
Un segundo. Muy bien. A Neria, no. La cual está herida y cuya última vez la habías visto siendo capturada por gente en su momento. Y se me han apagado los auriculares y ahora no me escuchan porque se ha vuelto a quitar. Súper bien. Me pasó el otro día. Voy a esperar un segundo para acabar esto. Vale, ya ahora sí os deberían escuchar. Vale. Esto es lo último, ¿vale? Perdón. Vale, ¿qué es lo último, último? Esta persona. Ves cómo llevan, arrastran a una persona con el mismo rostro que Adriel. Hacia el interior de esta. De una de las prisiones. Y Friedrich se gira. Ha sido un... La verdad es que muy amable por parte de la señorita Blend traernos a otro de estas... de estos seres para el estudio. Una grata sorpresa. Y aquí vamos a dejar la sesión, ¿vale? Súper. Mientras tanto, nosotros mirando la tumba. Una para Adriel. ¿Esta, ¿crees que esta le quedaría bien? ¿Qué piedra más buena han elegido? ¡Me cago en! Esto es mármol del buen. ¿Podía haber venido otra persona? Yo he preguntado quién, cuando habéis dicho quién, ha sido como... Bueno, podía haber pasado. Yo ahí no he dicho nada. Simplemente es como... Ok. No había manera de saberlo. No. Al menos que... Me lo imaginaba. Oh. Iba a decir a menos que alguien al escribir su background dijese, esta persona fue, la vi ser capturada por la asamblea. No, eso lo habéis visto todo, eso lo habéis visto no, todos, porque fue la primera vez que Adriel hizo un pluf y se fue y volvió. Sí. Oh, espera, ¿cuál es? ¿Qué me has dicho? Este es Neria, este no lo habéis visto vosotros, el resto no lo habéis visto nunca, vale, esta persona en concreto. Entonces... No sabía que tenían a Neria, pero me imaginaba que me querrían a mí. Porque a Draco le gusta mirar al abismo, acercarse mucho y decir, ¡uy! ¡Qué malo sería si alguien se cayese aquí! Te compré una armadura porque no te ibas a tirar a ningún pozo. Bueno. ¿Esto no es un pozo? ¿No hay agua en el fondo? Bueno, vamos a decir. El agua está arriba. Claro. Vamos a decir en favor de Adriel que no le ha pegado fuego al edificio. Ah, todavía. Es de todavía. Metal. Bueno. Oh, esta ha sido la sesión. Tenéis un montón de información de la bóveda. Está guay. Igual tenéis que pagar algún precio por ello, pero... No, cuando salgan, sin duda, será una información muy útil. You have information about the vault. I receive an Adriel. Sí, ha sido un poco así. Muy bien. Nada, es un buen sitio. Yo os animo a que digáis, sí, os lo hemos traído. Ah, qué buen trabajo ha hecho, señora Tabelén. ¿Verdad? Soy la mejor. Toma, un Adriel. Y ya estoy. Si no. Venga, hasta luego. Siempre sé lo que hay que regalar. Siempre. Sí, la mejor invitada. Eso es. Imagínate que estemos con Adriel y con la chica esa que está bien en esa sala, pero en pequeño. Increíble, sí. Esta ha sido la primera luz. Espero que os haya gustado tanto como a mí me ha gustado ponerles estas cosas y preparar todo este lugar para esta gente. Hasta guay. Suffering. Un besico y hasta la semana que viene. El jueves. Buenas noches. Hay cuchillos que no son la señorita cuchillos el jueves. Bye. Bye. Bye.